Qué tranza, gente, bienvenidos a todos a otro stream. A ver, díganme qué tal se escucha por ahí. Vamos a ver, ok. Ahí deberían de estarme escuchando bien. Ahí debería escucharse bien, perfecto. Germán, bienvenido, Madín, feliz cumpleaños, gracias, no se le olvida, no se le olvida a Madín que todos los días es mi cumpleaños. Antonio, Joshua, Marichán, bienvenida. Edgar, Juanaray, Juanaray, hace rato que no te veía, Demian, ahí lo saludó Demian. Alondra, bienvenida, Germán Montiel. Army Play, se escucha chévere como siempre. Bien, gracias, loco. Se escucha bien. Buenas noches. Miklos, bienvenido. Feliz cumple. Gracias, loco. Gracias, porque todos los días es mi cumpleaños. Rancés, bienvenido. Bien, ¿qué vamos a hacer? Miren, ¿qué vamos a hacer en este stream? De este evento, yo ya no he hecho nada. Yo nomás hice lo que hice de stream. Ok, que me quedé aquí en la segunda parte. Creo que ya está desbloqueada esta parte también, pero hay que hacer esta. Vamos a ir avanzándole poquito nomás en lo que... llega más gente aquí al stream. ¿Ok? Feliz cumple. Gracias, gracias. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer, para los que les faltaron, vamos a hacer logros multiplayer, ¿ok? Para los que les faltaron por ahí logros multiplayers del Genshin, vamos a hacerlos. Vamos a aprovechar para ayudarlos a todos los que les faltaron. De hecho, lo que voy a hacer, a ver. Bueno, ahorita voy a poner el ID, ahorita lo voy a pegar. Lo voy a pegar aquí en el chat. El ID de mi cuenta. Orión, bienvenido. A ver, yo creo que ya todo esto no es spoiler, ¿no? Yo creo que ustedes que juegan Genshin, todo esto ya lo hicieron. Ya lo hicieron o ya lo vieron, ¿no? Me imagino. Feliz cumpleaños, gracias, Edgar. El negocio va bien, dice. Sí, me caes un multi. déjame ahorrar, que viene... Ahí viene Arlecchino, ¿Están listos para Arlecchino? Ahí viene Arlecchino. Ahí viene Arlecchino. Uy, ¿está Lisa? ¿Para cuándo juegas Sanland? Voy a jugar la demo, Rancés. Vamos a jugar la demo de Sanland, ¿ok? Que ya está en Steam, para ver qué onda. La demo de Sanland la vamos a jugar, ¿ok? Esa sí la vamos a jugar. Feliz cumple, Mariano, gracias, loco. Tenemos que jugar Sanland, por lo menos la demo, en honor a Akira Toriyama. No sé si de ese juego... ¿Iban a hacer un anime? O el anime ya lo hicieron. Pero hay algo de eso, No me acuerdo si ya fue el anime o lo van a hacer apenas. Algo así, o ya lo estaban haciendo, ¿no? Ahora cuando pasó la desgracia. La desgracia del 8 de marzo. Falleció a Toriyama. Julio, bienvenido, loco. Ya salió Warzone Mobile. Fraga, bienvenido. ¿En serio? ¿A poco salió Warzone? ¿Por fin salió Warzone Mobile? Warzone Mobile tiene como 3 años saliendo, Luis, bienvenido. Alberto, bienvenido, loco. Ahorita acabo de saber que subieron la serie de Sanland. Ok, ya subió entonces. No me cayó Chiori, pero ya me salió el perrito que come con el... Bueno. Si te salió, qué bueno. Pero se viene Arlecchino, Por lo menos te sirve porque ahí viene Arlecchino. Ahí viene Arlecchino. Subieron 7 capítulos. ¿Está en Star Plus? Yo tengo Star Plus, Yo tengo Star Plus. Yo creo que lo voy a checar. Gente, ¿qué vamos en este stream? A los que han llevando. Ya vas a acabar el evento. Miren, Alberto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer poquito. Vamos a hacer poquito el evento. Yo me quedé en la segunda parte. Yo no he hecho nada, Yo no he hecho nada del evento más que lo que hice en el stream pasado, que fue toda la primera parte. Bueno, me faltó aquí subir de nivel un ingrediente, pero eso lo hacemos ahorita de volada, ¿no? Voy a jugarlo poquito en lo que llega más gente. La intención es... hacer logros multiplayer para los que les falta. Ok, voy a pegar mi ID aquí. Voy a poner mi ID aquí, que es 607610 6076, ya me la debería haber aprendido, 607610 555 1, 2, 3. Ok, para los que les faltaron logros multiplayer, vamos a hacerlos ahorita en lo que llega gente. A ver, vamos a hacer unos cuantos días aquí de Neni Luchona. Vamos a jugarle a la Neni Luchona aquí un ratito. Vamos a trabajar en lo que llega la gente. Super esquiva Arlecchino, ¿en serio? Yo sí lo voy a tirar lo que tenga, pero no tiro tarjetón. Valeria, feliz cumpleaños, gracias, Valeria. Bueno, es tu cumpleaños. Gracias, Juan. Gracias, gracias a todos los que me están felicitando en mi cumpleaños. No sabía que Warzone Mobile ya había salido, ahora sí, Después de 3-4 años, por fin, Warzone Mobile. Jorge Alberto, Jafe, le tiré el cono Sparkle de los códigos y me brincó el tiro 7. Felicidades, loco. Van a salir los personajes de Inazuma. Bueno, no es spoiler, ¿eh? Yo creo que ya todos aquí, todos ya hicieron el evento. Yo creo que ya. ¿Valdrá la pena Arlecchino? Yo creo que sí. Ojo, ¿qué es esto? Al elaborar una poción, la probabilidad de obtener un golpe de suerte aumenta un 30%. Cuando esto ocurra, recibirás exp adicional. Ok, vas mejorando, ¿no? Vas mejorando este rollo. Ok. Vas mejorando. Aumenta la exp de nivel alquímico obtenida. Vas a desbloquear este para subir rápido el nivel alquímico. Voy a desbloquear este. Dinero hay. Dinero hay. Producción de ingredientes. ¿Esto qué es? Aumenta el tipo de... los tipos de pociones. Esa está mejor. Esa está mejor. Para vender más. Y así nos quedamos, ¿no? Hay que sacar lana. Ok. Good Lion, bienvenido. Ya salió y ya lo estoy probando. Bien, pues ahí nos dices qué tal. Ok. Aptitudes físicas. Bueno, a ver, vamos a empezar, gente. Esto lo vamos a hacer poquito nomás en lo que llega la gente. Vamos a hacer los logros multiplayer, como ya les acabo de decir. La aptitud física. Mira, esta está al máximo. Esta no está al máximo, pues está el nivel 0. Vamos a hacer primero el del nivel máximo. Bueno, no, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Así. Uy. No sé, voy a poner... Así, vámonos, rápido. Seguro que sí. Listo. Me recordó la infancia. No está mal, o sea, no está mal el evento, ¿eh? La neta, o sea... Está, digo, algo diferente. Algo diferente, entretenido. No está mal. Ahorita nomás estamos haciendo tiempo. Recolectar todo. Ah, mira, puedes acelerar ahora. Ok. No está mal el evento. Creo que acá podemos poner otro frasco, ¿no? Compré la mejora para poner otro frasco, que es lo que me interesa, sí. Ok, vamos a poner... Pues este, ¿no? Este pone a la venta. Y vamos a terminar el día. Ok. En términos de contenido, no tenemos contenido. Así es, no hay contenido. Pero por eso... hey, vendimos más ahora, ¿eh? Por eso vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar para sacar logros a todos los que les falta. Yo el evento saqué las recompensas y ya lo abandoné. ¡Vamos, mira! Sakarosa seguramente va a querer una poción, ¿no? Iba a decir Soraka. Quise decir que esquiparé este banner y el del dragón y Kazuha hasta que llegue Arlecchino. Pues yo quiero ahorrar, ¿eh? Yo quiero ahorrar hasta que llegue Arlecchino. A ver si se puede. Eso es lo que quiero. Iba a decir Soraka. Y no apareció cuando la fecha del evento de los Michis. Si no está en el de eventos, en los anuncios, no. Lo bueno es que tengo la mitad de Sumerus y Fontaine no necesito. Uff. Son muchísimas protos, Jorge, ¿eh? Son muchas protos las que tienes ahí, ¿eh? Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, mira, vamos comenzando. Tenemos 10 minutitos. 10 minutitos tenemos nada más. Yo me quedé desde ayer en el evento con 18 millones. ¡A la bestia! 18 millones. Ah, me estoy tomando un cafecito. Me estoy tomando un cafecito, gente. Hace unos días, unas semanas, la patrona me regaló una cosita de estas que es que no sé cómo se llama, ¿no? Es como un batidor. Como un batidor de café, de bebidas, ¿no? Que trae pilitas. Que pues es un batidor. O sea, lo metes a la taza de café y bate en chinga, ¿no? Y saca espuma. Me lo regaló mi mujer, y es el que está usando para hacer el café. Le sale un chingo de espuma, ¿eh? Un chingo de espuma, la verdad está buena compra, ¿eh? Para los que les gusta el café, cómprense una de esas. Está muy bien para batirlo, ¿eh? Yo lo que hago es capuchino. Tengo unos sobres ahí de capuchino. Y el capuchino sale, pero con un chingo de espuma, ¿eh? De los que usan en TikTok para regar el chocolate. ¡Ándale! Esos, exactamente esos, que no sé cómo llamarle, lo que dice Jorge. Los que usan en los videos en los videos que hacen como que meten chocolate al fondo del vaso y van haciendo como por niveles y hacen como unos círculos de chocolate en el vaso. Eso, de eso estoy hablando. No que la patrona se fue a Japón para no casarse. No, pero ya me lo había regalado, Edgar. Ya me lo había regalado antes de huir la patrona para no casarse conmigo. Ya me lo había regalado. Como estoy con el cerebro quemado, estoy cocinando y haciendo tareas todo el día. ¿Qué cocinaste, Laura? ¿Has hecho tiras en el banner regional? Jamás. Ah, no, no voy a decir que nunca, porque nunca hay que decir nunca, pero no creo yo que vaya a hacer tiradas en el banner regional. No creo. En este no, en este no. No sé cuándo lleguen los demás, a ver qué llega, pero en este no. En este no. En este no. ¿Ya viste el corto animado de Honkai? No lo he visto, no. A ver si lo veo, no lo he visto, no sabía. He estado trabajando. Te lo regaló para distraerte, sí, me lo regaló para que no me acordara que me quiero casar. Yo sí tiré en las armas. Es que ¿sabes qué pasa, Julio? Que yo ya tengo la mayoría de las armas. O sea, realmente, si no tuviera la lápiz del lobo, hubiera tirado por la lápiz del lobo, si no la tuviera. Pero ya la tengo, entonces como ya tengo lápiz del lobo, realmente no me interesa mucho, ¿eh? Oh, mira, el Liam es chef, dice. Liam, pero chef titulado, chef con papel, o chef de esos de que aprendiste en los fregazos de la vida. Las cosas que es un examen de habilidades de elaboración, de no sé qué. A ver, comenzá a prueba. Espérate, pero ¿no me decía que quería algo? Chef titulado. Ah, oh, mira. Bueno, que nos pase unas recetas ahí, Liam. A ver. Vamos a hablar con Sacarosa. Ve los requisitos de la prueba. Elabora una poción intermedia superior con el efecto de Consti. Alcanza la calidad de poción intermedia y el nivel de poción más 5. A ver, vamos a hacer una de Consti, pues. Vamos a hacer una de Consti. Si no me equivoco, las de Consti son estas, ¿no? Es que no me acuerdo qué atributo es este, sí, ¿no? A ver. No me acuerdo, pero sí, si no me equivoco, este es Consti, ¿no? Si mi memoria no me falla. Si mi memoria no me falla, este es Consti. Vamos a poner esto así. Yo quería estudiar para eso. Pues mira, la MC sí estudió. Justo me salieron cuando estaba en el banner de Shadow. Yo no puedo titularme, reprobé inducción al pozole. Con la I de arriba salen... ¿Cuáles son? ¿Con la I de arriba? Bueno, yo estoy seguro que este debería ser. Entonces vamos a ponerle aquí. Vamos a ponerle aquí una... yo creo que así. Vámonos. Así mero. Trax, bienvenido. Y ya no sé dónde sacar protos. Bueno, estamos algo... Yo por lo menos tengo todo hecho, ¿eh? Yo por lo menos tengo todo hecho, entonces tampoco tengo de dónde sacar este... Vamos a... Es esto. Tampoco tengo de dónde sacar más protos, loco. A ver, ¿me sirvió? Adrián, bienvenido. Tócale comenzar la prueba. Ah, me manda para acá directamente. Ah, es que tengo que comenzarla. Ok. Y aquí me lo pone, ¿no? Ok. Bueno, vamos a hacer la prueba. Aquí rapidito. Vamos a poner esto aquí. Ah, no me va a dejar, ¿verdad? Así. Así. Ok. Vamos a poner esto aquí. No. Vamos a girar este de aquí. Así. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. Aquí así. Ya no me cabe nada, ¿eh? A ver. No tenías que salir. Sí, me acabo de dar cuenta. Franco, bienvenido. Shonly Lover. A ver, ¿sirvió? Sí, ¿no? Para superarse. Ok. Bueno. Está fácil, ¿no? Gente, a ver, ya que somos más, ¿quién de aquí de una vez? La idea en este stream, como no hay contenido, la idea es hacer los logros multiplayer. ¿A quién le faltan de los que están aquí? ¿A quién le faltan logros multiplayer? Ahorita les voy a decir cuáles, por si no saben. Ahorita les voy a decir cuáles. Los logros multiplayer de hacer voces, ¿ok? Ahorita se los enseño. Ahorita se los enseño. Deje que deje de hablar aquí la Soraka. Okay. Los de matar jefes, sí, exactamente. Exactamente los de matar jefes. Okay. La idea es hacerlos en este stream para todos los que han faltado. Ok, José Manuel, bienvenido. Uy, me dio un chingo de dinero. Ojalá si pudiéramos sacar dinero en la vida real, loco. Ah, ya no se puede. Ojalá. Vamos a recolectar cultivos. Vamos a vender. No puedes usar esa. Voy a quitar esta y voy a poner esta que acabo de hacer. Así. Esta que es la buena. Ahí me faltan, pero no estoy en casa. No, F. Ahí me faltan de la parte 4, ¿ok? Ok. Entonces, ahorita se los voy a enseñar, ¿eh? Aguanta. Déjame ver cómo me fue aquí. Uf, ve esto nomás, ¿eh? Ve esto. Ojalá así me apareciera la gráfica de ganancias en YouTube a mí, loco. Así, en lugar de ir para abajo. Ojalá me salieran así, ¿eh? Ojalá. Adrián. Uy. ¡Ah, por cierto! Por cierto. Ya le cambié el sonido a los conejitos, ¿eh? Ojo que ya le cambié el sonido a los conejitos. Adrián, gracias por unirte otro mes más. Ojalá si fuera mi gráfica de YouTube, loco. Pero cada vez va peor. Yo los terminé todos esos, solo me faltan algunos de retador. A ver, ahorita se los enseño, espérenme. Aún no es completado, ¿qué me falta? ¿Qué no he completado? Bueno, a ver, déjame ver qué puedo mejorar aquí con ella. Ya que tenemos dinerito. Ya que tenemos lana. ¿Qué es esto? Ok. Dice... aumenta el precio de todas las pociones 10%. A ver... aumenta la venta base de pociones 2 frascos. Aumenta los tipos de pociones que puedes poner en venta. Ey, este me interesa más, ¿eh? Para vender más. Ok. Y la experiencia de nivel alquímico también. Así. Así. David, bienvenido. No, algo me falta, gente. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? A ver, ve el manual de negocios. Bueno, mira, este ya lo terminamos. Ok, ya está todo completo la primera parte. Uy, protos. Bien. Te falta recoger plantas, a ver. Ojalá esa fuera la gráfica de mi cuenta de banco. Ojalá, ¿eh? Ojalá. No, yo creo que... ya la había recolectado. Tienes razón, ¿eh? Pero según yo ya había recolectado todo. Tienes razón, era eso. Al principio no entendí, pero al final tampoco. A ver, vamos a terminar el ciclo. Me equivoqué, no era terminar el ciclo, sí era. ¿Cómo hacen el evento? Miren, ya vamos a terminar aquí. El evento yo lo voy a terminar después, ¿ok? Yo lo voy a terminar fuera de stream. Nada más estábamos haciendo un poquito de tiempo para que la gente se conectara. Y los que necesitan hacer logros, hacerlos de una vez, ¿ok? Tengo 1050 logros, dice cada la bestia, ¿eh? Aquí en casa hermana tengo internet latam y estoy aquí porque estoy cuidando a mis sobrinos porque ella está hospitalizada. Ojalá se recupere pronto. José, ¿qué le pasó a tu hermana? Llegó el Venti, ¿eh? Con un pomo en la mano. El borrachín, mira, ahí está el sticker del Venti, ¿eh? Este es el sticker del Venti. Date prisa, Goku. Saca las caguamas. Opinión poco popular, Venti me gusta más que Kazuha. Como personaje, Kazuha es mejor, la verdad. Como personaje, ya en diseño y eso pues es gusto de cada quien. Pero como personaje, Kazuha es mejor. ¿A quién me recomiendas? Neuvillette o Kazuha. Mira, ya me han preguntado eso. Y ahí te va. ¡Ese! ¡Qué valiente, eh! ¡Qué valiente! Qué valiente en tirar ahí el miembro. O sea, la notificación de miembro. No me malentiendan, la notificación del miembro. Adrián, si no tienes a ninguno de los dos, si no tienes a Neuvillette y no tienes a Kazuha, yo te recomiendo más a Kazuha. Ok, yo te recomiendo más a Kazuha. Si no tienes a ninguno de los dos, te recomiendo más a Kazuha, la verdad. La verdad, la verdad. Te recomiendo más a Kazuha. Agrega, porfa, Elfego. Mira, ¿sabes qué pasa, Elfego? Déjame ver si tengo espacio en la lista, ¿ok? Es que creo que está llena mi lista. Ahorita vamos a ver. Yo creo que Venti debió ser mi sarconte. Ah, no te deja de escribir. Seth, pues tienes que suscribirte al canal para poder escribir, loco. Chingado. Es que estás suscrito al canal. Mira. Ahorita vamos a verlo de la lista, amigos, porque creo que está lleno. Tarjetón parlequino. Uf. Yo no creo, que va a tirar tarjetón. No, o sea, sí voy a tirar parlequino todo lo que haya, todo lo que tenga en ese momento, pero el tarjetón ya saben para qué está guardado. Ahorita va a llegar la calle, que no llega, ahorita va a llegar la calle diciéndome que dónde está la Ganyu y dónde está la Shenhe. Entonces, por eso necesito sacarlas a las dos. ¿A dónde vas, José Manuel? Aguanta el internet, la TAM, loco. O sea, estoy suscrito, pero no así con dinero, sino gratis. No, es que siendo suscriptor, o sea, no miembro del canal, suscriptor con eso. Entra a cualquier posición y listo. ¿Cómo tienes, William? Es que aunque no esté la calle, que es la que siempre manda haciendo bullying con la Ganyu y con la Shenhe, aunque no esté ella, siempre hay gente, haciéndome bullying con la cabra y la Shenhe. Yo tengo 107 deseos. Uf. Yo no tengo nada, 18.000 protos. Ojalá tuviera 18.000 protos yo. Ojalá. Ojalá tuviera yo 18.000 protos. Mira, llegó el 20 y que ya quiere mezclar con las pociones alcohol. Es que es de los míos, güey. Es que es de los míos, Es que es de los míos. Ayúdame a bullear a Kenshin. ¿Te gusta mucho Kenshin, Liam? Quiero decirte para empezar que no hace mucho daño, O sea, si hablamos, en términos, como dicen, en términos de daño, no hay daño, ¿ok? Para que lo sepas. En términos de daño, no hay daño. Pero si quieres, ahorita vemos. yo la he usado con dos de... La clásica, dos de ataque y dos de bono electro, Modo Hyperbloom, sí es como más le puedes sacar partido, ¿no? Con reacciones de Hyperbloom. A que si ponle daño electro y todo el ataque que puedes conseguir recarga realmente más. Sí, o sea, es... Ponle... Yo la he usado con dos de 18% ataque y dos de bono electro. Y obviamente le pones el cáliz de bono electro. Esa ya no sirve. ¿Será que no sirve? Digo, fue hace mucho que la usé a Kenshin, y era lo que tenía. ¿Será que ya no sirve así? Tiene que ir entonces. José Manuel, voy en la tirada 76. Uf, está calientito el piti, Está calientito el piti. Entonces full electro. Entonces ponte 4 piezas. A ver, gente. Miren. De una vez. Mira, ya tenemos aquí. Uy, número 18, bien. Marcelo, bienvenido. Mira, a Chiori apenas la estoy subiendo, ¿ok? Chiori la tengo aquí. Apenas ya le voy a subir el talento de los básicos. Pero a mí me gusta, A mí me gusta. Entonces, gente, miren. ¿De qué me perdí? Bueno, prácticamente nada, Marcelo. Estábamos haciendo tiempo para que llegara la gente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este stream? Vamos a hacer logros multiplayer, que ya lo hemos hecho en otros streams, pero siempre se queda gente, ¿ok? Siempre se queda gente que no los termina. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a hacer los de la parte 1, ¿ok? ¿A alguien le faltan los logros de la primera parte? ¿Alguien aquí que me diga en el chat que le hagan falta los logros de la parte 1? ¿Ok? Que serían estos. ¿A alguien le hacen falta? A ver, Adonis es uno. ¿Quién más? A mí me falta, pero estoy en servidor europeo. No, Marcelo. Ya íbamos en la 4. Sí, pero nos regresamos. Hicimos 4, ¿eh? Hubo un stream donde hicimos parte 4. ¿Ok? Hubo un stream donde hicimos parte 4. Y ya nos regresamos ahora el primero otra vez. Pero creo que ya les falta a muy pocos, ¿eh? Adonis es uno. ¿Alguien más? ¿Alguien más aparte de Adonis? Que les haga falta el Braille. Feliz cumpleaños. A ver, déjenme agarrar una libretita. Déjenme agarrar una libretita y... Déjenme agarrar una libretita. A mí dice Adrián también. Perfecto, entonces ya son dos, ¿eh? Ya son dos. A ver. Espérame. Déjenme anotar. Ok. Yo no puedo, mi cuenta es de Asia. No, ¿por qué hacen cuenta allá, gente? O viven allá. Luis, tú no vives en Asia, ¿por qué tienes una cuenta allá, loco? A ver, Cubanemo. Cubanemo. Cubo Electro. Cubo Geo. Crio, digo Marcelo. Mira, Laura, Drax, Daniel, Selene y Blacoco. ¿A quién le salió el venado? ¿A quién le salió el venado? Al Drax, ¿eh? ¿A quién le salió el venado? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Marcelo, gracias por esa donación, loco. Felicidades a Laura, Drax, Daniel, Blancocu y Selene. No puede ser, las esquipié. Yo también, mi cuenta secundaria está ahí. Espero que no me salga el venado. Espero que no me salga el venado, pero mi cuenta secundaria está ahí. ¿A quién le salió el venado? Fue el Drax, ¿verdad? Drax, tienes que tener una plática pendiente ahí con tu mujer, o tu hombre, o tu árbol, o tu perro, lo que quieras, lo que tengas en tu vida. Oceanidad. Tienes que hablar sobre por qué te está saliendo el venado aquí, ¿eh? Derrota al rey del reino. Eso no lo vamos a hacer. Ok. Oceanida, Pyro. Ok. Bien. Vamos a empezar, gente. Al parecer son dos nada más. Intenten entrar. Los de la parte 1. A los que les falta la parte 1. Los dos que me dijeron que fue Adonis y Adrián. Intenten entrar. Aquí les dejé el ID. Aquí está fijado. Denle entrar al mundo y póngale mi ID para empezar. Ok. Y el primero es el Cubanemo. Marcelo, gracias. Gracias por esos 5 subs, loco. Pero sal de esa zona. Bueno, voy para allá. Tienes que salir del evento, ¿no? Aquí está, mira. Ok. Aquí está uno. Vamos a hacer uno nomás de la parte 1 y nos pasamos a la parte 2. Ok. Y nos pasamos a la parte 2. Me regalaron una sub, pero ¿a qué costo? Ándale, ¿a qué costo te salió la sub, loco? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Vamos, entren dos más. Entren los dos que faltan. Estoy entrando, dice Adonis, ok. Vamos, parte 1, recuerden, solo la parte 1. Entre gente que le haga falta, no entre gente que ya la hizo. A los que les haga falta para pasarnos a la parte 2. Y luego la parte 3, así, y luego la parte 4. Ok. Y vamos a adentrarnos de una vez. Son 6 jefes los que vamos a hacer. ¡Ojo, Marcelo, eh! Sergio, bienvenido. Marichan, Mariano, Leve, también salió por ahí. Carol, Antonio, Douglas, Francisco, Oscar. Ojo con Marichan, a ver. Marichan, a ver, vamos a esperar a que se acaben las notificaciones. Marichan. Y no salen conejos, puros venados. Puros venados, aquí. No, aquí no hay conejos, puros venados. ¡Ay, mi conejito! ¡Ay, es un conejo! ¿Quién ama los furros? Que ahí están los venados, los conejos. El amante de los furros. Corrijo, es la parte 2. Ok. El conejito, bueno, para los amantes de los furros. A ver, Marichan. Marcelo, gracias por esos 10 subs. Marcelo, muchas gracias. Mari. 2 veces seguidas, Mari. 2 veces seguidas. Cubanemo, vámonos, Cubanemo. 2 veces seguidas te ha salido el venado. ¿Por qué? Explícanos, explícanos. Gracias, Marcelo. Explícanos. Explícanos por qué 2 veces seguidas te salió el venado. ¿Qué has hecho? Y nomás salió un conejo, ¿verdad? El conejo es todo lo contrario al venado. La canción del conejo habla de todo lo contrario. Selene, ya eres verde otra vez, ¿eh? Faltan ahí unos cuantos, pero ya eres verde otra vez, Selene. El lag. El lag, ya. Yo también quiero saber. Bueno, Mari. Te salió el venado. Te está jugando chueco ahí el novio. Falta uno. ¿Dónde está? Ahí viene. A ver, nunca nadie trae healers, ¿eh? Nunca nadie usa healers. No, no sé si. ¿Listos? Vámonos. Me faltan de la parte 2. Bueno, ahorita vamos a pasar ya a la parte 2. ¿Ok? No, gente, mucho lag, ¿eh? Ahorita vamos a pasar ya a la parte 2. Mataron. Mira, me mataron de una. Chiori se muere de una, ¿eh? A ver, ¿está mejor que Albedo? Drax, Chiori está mejor que Albedo. Pero no es como que sea. No es Neuvillette, pues. ¿Ok? No es Neuvillette. ¿Sí me explico? O sea, está mejor que Albedo, sí. Pero pues no es Neuvillette. ¿Ok? No es Neuvillette. No es Furina. O sea, ¿qué te puedo decir? A mí me gusta. Me gusta a mí el personaje. Pero bueno, ya depende de gustos, ¿eh? Vámonos al cubo electro. Ya es de gustos. A mí me gustó. A mí me gustó mucho el diseño. Se los había dicho, por eso tiré por ella. Pero no es Furina. No es Neuvillette. No va a ser. Obviamente cuando salga Arlecchino va a ser otra cosa, ¿no? O sea. Pero a mí me gusta. Me gusta el diseño, ¿eh? Ok, Liam, para entrar. Si estás jugando en Play. No es Kazuha, por ejemplo. No es Kazuha. Liam, si estás jugando en Play, tienes que esperar que haya un espacio, porque si no te va a salir directamente que no puedes acceder al mundo. Tienes que esperar que haya un espacio, y cuando ya esté un espacio, ya vas a poder entrar si estás en Play. Ok. Harold, bienvenido. Harold, ahí te salió donación de sub de Marcelo. Sergio, ¿anda chambeando? Ya no es más Arlecchino ese Sephiroth, loco. He estado viendo más animación. Bueno, me salen, ¿no? Me salen sin querer. He estado viendo más pues más leaks de Arlecchino. Y se ve, loco, increíble, ¿eh? Se ve increíble. O sea, lo que dice Sergio de que ahora es Sephiroth, confirmo, ¿eh? O sea, está. Se ve increíble, las animaciones se ven bien perras, loco. Las animaciones se ven bien perras. Yo creo, lo dije desde hace como una semana cuando la primera vez que se liquearon cosas. Las primera vez que se liquearon cosas de Arlecchino. Creo que aquí hay que hacer algo, ¿no? Sí, ya me acordé que salen. Pero creo que yo no puedo hacerle nada, ¿no? Sí, ocupo que. Yo creo que va a ser top 5 banners más vendidos en la historia, ¿eh? Ojeo. Yo creo que va a ser top 5 banners más vendidos en la historia del juego, ¿eh? Arlecchino. O sea, se ve increíble, ¿eh? Se ve increíble. Todas las animaciones. ¿Quién va a ser el nuevo Serge? Yo creo que el nuevo Serge va a ser Demian, ¿eh? Yo creo que el nuevo Serge va a ser Demian porque creo que Demian ya tiene rato también ahí y no le cae, ¿eh? Va a ser el nuevo Serge. A ver si le cae el venado, a ver cuál le cae. Pero bueno, hablando de Arlecchino... ¡Ey! Se trabó. Se ve increíble, ¿eh? Sí, Paul, sí voy a tirar. O sea, no voy a tirar, no voy a meter tarjetón por Arlecchino, pero sí voy a tirar. Sí voy a tirar por Arlecchino, lo que tenga, ¿no? Obviamente. Es más rápido por acá, ¿no? Es más rápido si le doy la vuelta. Ah, no, pues mira el tramposo aquel, va volando. Chingado. Pero yo creo que va a vender muchísimo, ¿eh? Yo creo que va a vender muchísimo Arlecchino. Por la sensación que yo tengo en las redes sociales de lo que he visto cuando comentan algo de Arlecchino, va a vender muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Ya compré moto. Harold, ¿qué moto compraste? Todo depende también con quién venga. O sea... yo creo que lo van a meter con alguien bien pocho, ¿eh? Yo creo que lo van a meter con alguien bien pocho, Arlecchino. Primero dijeron con alguien, dicen que es con otro. Yo creo que la van a poner Arlecchino con alguien así, un personaje que casi no vende, ¿eh? Pero bueno, ya veremos. El siguiente Serge, el Demian es el siguiente Serge, ¿eh? Ah, por cierto, a ver, Marcelo, por tu donación te llevaste la bendición del gato. Te pido por este gato que lo llenes de gracia y amor. Que te vaya bien en la vida. Que cerca de su dueño siempre. Cancelo toda rebeldía y antipatía con su dueño. Que sea un gato obediente que no se escape de la casa. Que sean fieles como los perros, alegres y que muevan la cola de alegría. Fiel como los perros. Cancelo espíritu de felino salvaje de tu familia, de los leopardos y los tigres. Ahora, sé libre, gato. Amén. Ahí está tu bendición por donar, güey. Te llevas la bendición. La segunda parte es Scar y Baizhu. Y no tengo a ninguno de los dos, Sergio, ¿eh? Ahorita que dices, no sabía cuál era la segunda parte. No tengo a ninguno de los dos, personajes, ¿eh? Ni a Scar ni a Baizhu. Y los dos están bien, Baizhu está muy bien, loco. Baizhu está muy bien también, Healer Dendro, uff. Baizhu está bien, es un buen personaje, Ignorado en su tiempo cuando salió, igual que Kazuha. Cuando salió Baizhu lo ignoraron igual que Kazuha, loco, y después... es un buen personaje, es un buen personaje. Sigue planta crío. A ver, si llega con Lenny, si viene Arlecchino con Lenny, nadie va a tirar por Lenny, Si Arlecchino viene con Lenny, nadie va a tirar por Lenny, loco. Nadie va a tirar por Lenny. Y está bien, porque... o sea, imagínate sacaran a Furina y a Furina con Arlecchino. Está bien, no son tontos, No son tontos, por eso van a meter a Lenny, porque Lenny es un personaje... o sea, X, normal, un personaje normal. Ok, un personaje normal. Entonces está bien que llegue con él este Arlecchino. Ahí empezaron. Y luego sigue la planta Pyro. Vámonos, planta Pyro. Yo no saco a Baizhu del abismo, es que... ah, la planta Pyro, ¿dónde está? Es que... ahorita todavía siguen las reacciones con Dendro muy fuertes en el juego, Las reacciones con Dendro siguen muy fuertes en el juego, entonces... un healer Dendro... pff, ¿no? Yo no lo tengo y tengo a Yaoyao C0 sin ninguna constelación. O sea, estoy jodidísimo en pocas palabras. O sea, un healer dentro es otra cosa. Es como Kokomi, ¿no? Un healer hidro también. Un healer hidro, o sea, que mete mucho hidro para que estés pegado, estés pegando vaporizados a lo imbécil. También es buenísimo, Y luego, gente, según por lo que yo he visto, en las nuevas reacciones van a... como que van a ahora querer aumentar, a bufar lo que son las reacciones de Dendro con Pyro. ¿Cómo se llama? Es crepitar, ¿no? Que metes como un Ignite de League of Legends. como Nick Knight. Crepitada creo que se llama, ¿no? Dendro con Pyro. O sea, creo que se llama Crepitada. Quemadura, no, es quemadura. Quemadura, ¿no? Es quemadura, es quemadura. No es crepitada, es quemadura. Sí, quemadura. Quieren bufar lo que son las reacciones de quemadura. Entonces, ¿qué necesitas para una reacción de quemadura? Pues necesitas Dendro. Entonces, Baizhu, healer Dendro. O sea, si sí hacen eso... Ah, sigue la Oceanía. Oceanía. Si sí hacen eso de bufar quemadura... pues Baizhu todavía con mayor razón va a servir, Me gustaría tirar por él. Lo que tenga en su momento, igual y tiro por él, Igual y tiro por él, o sea, healer Dendro siempre es bueno. ¡Ey, lechuga fría! Bienvenido, loco. Me encontré un cofre y eso que tengo todo al 100. Ah, siempre pasa eso, Recuerden que aunque tengan una zona al 100, todavía hay cositas. Juan Pedro, bienvenido. A ver, aquí voy a cambiar. Yo me voy a llevar a... Fischl. Pero después se viene Clorinde. Bueno, Clorinde es otra vez que... Es que yo lo dije desde que empezó Fontaine. Desde los primeros banners de Fontaine, yo lo dije. Esta versión, o más bien esta... ¿Cómo le llamamos? Este país. No. Sí. O zona, o como le quieras llamar. Esta región. Región, vamos a llamar de región. Esta región de Fontaine ha sido la región con mejores personajes en la historia del juego, No digo que no haya, personajes buenos en otras regiones, si las hay. Lo que estoy diciendo es que en Fontaine la mayoría son buenísimos. La mayoría. Más que en otras regiones. O sea, se volaron la barda, Se volaron la barda. Falta Clorinde todavía, se volaron la barda. O sea, Neuvillette, Furina, Navia... Falta Clorinde, Arlecchino, Chiori. O sea, a mí Chiori me gusta. Chiori. O sea... No. Buenísimo. Oye, Jaffer, con Baizhu de ella y la Shogun puedes mandar a volar a los enemigos y dejarlos un rato. No tengo a Baizhu, No hay uno que no me guste y estoy esquipeando en Chiori. Sí, es que... La verdad ha sido las mejores versiones, Para personajes. Y para Lore, ¿no? Las misiones de Arconte. Las misiones de Arconte de Fontaine son una locura, Bueno, ya saben. Levep, bienvenido, Levep. Una donación ahí de Marcelo y saliste, Y saliste ahí. ¿Cuándo me tocó sub? Ahorita, Levep. Ahorita Marcelo donó y ahí caíste. A mí se me hace que Densley viene en 4.7. Nah, no creo, Sergio, no creo. A mí se me hace... ¿Dónde está Noel Arconte? Ah, lo que pasa es que aquí, como es bien... O sea, es muy enfadosa con los summons, la Oceánida. Es mejor usar a alguien electro. Y más al cuervito porque les está pegando aunque estén volando. Entonces... Para mí se me hace mucho más sencillo. Mira, nomás hago esto. Y ya el oso ahí les va a estar pegando y los electrocuta. Entonces, me gusta. Jutao, bienvenido, loco. Faltan 3 versiones de los que no han anunciado. Ahí debe estar Clorinde. Sí, yo creo que sí. Pero lo de Densley, no creo, Puedo entrar a tu mundo. Jutao, ¿tienes voces? ¿Tienes voces de la parte 1 de multiplayer? Estos, miren. Ahorita estamos en la parte 1, gente. Que son estos, Que son los cubos Anemo, Electro, Geo, Crio, Pyro. Bueno, las plantas Crio, Pyro y la Oceánida. ¿Tienen alguien que les falte los logros de la parte 1? A ver, díganme por ahí a ver qué tantos faltan de la parte 1. Si no, para pasar a la parte 2. Ey, espérate. Tranquila. No sé, pues chécate si te faltan. A ver qué parte te faltan y ahorita vamos a hacerlo. A ver. Listo, dejamos a Los ahí que haga estragos. Yo para la parte 4, Densley es el fantasma que viene. Ah, estamos hablando de Densley. Yo creo que si Densley sale, va a salir para el final del juego, Va a salir para el final del juego. sea, yo creo que si Dance Life es jugable, si en algún momento planean hacerlo jugable, yo creo que se va para el final del juego, ¿eh? Yo creo que se va para el final del juego, para el final, últimas versiones. Últimas versiones. Gente, ¿les falta alguien la parte 1? Decía la misión de Deathlift que viene a la 4.7 con el banner de Furina. No, no creo. No creo, no creo. 4.7 no creo. Pero con el Wateril no me va a pasar, se los prometo. ¿Qué cosa, Luis? Yo tengo que hacer la parte 2 en donde te enfrentas a la Shogun y no tienes que dejar que te golpee las ondas expansivas. Ah, no, pero eso... Jonathan, pero eso no es el multiplayer, ¿eh? O sea, sí te sale el multiplayer, pero eso lo puedes hacer tú solo. Sin problema. No creo. Ok, nadie, gente. Ok. Nadie. Vamos a pasarnos a la parte 2. Vámonos, parte 2. Esta es la parte 2. No, todavía no entren, todavía no entren, todavía no entren. Déjenme anotarlos, todavía no entren. Mobile. Déjenme anotarlos, Espérenme. Mobile. El Protogeo. Azdaja, el Cubo Crío, el Oni, el Cubo Pyro y la Máquina Eterna. Ok, perfecto, ahora sí, intenta entrar, parte 2. Vámonos, parte 2, intenta entrar. El primero va a ser Mobile. Vamos, ya estamos los 4. A ver, vamos a... No se preocupen si faltan, ¿eh? Ahorita vamos a cambiar de team. Hacemos los bosses. Liam, no te preocupes. Ahorita en la siguiente, Liam. No te preocupes. A los que faltan, ahorita hacemos este team. Hacemos este team y cambiamos de gente. No se preocupen. Con el cubo Pyro se sube algún personaje. Sí, a fuerza, José Manuel. Todos los bosses... Ya estamos todos, Michi, Lian y Blacku, ok. Todos los bosses que te dan material son para eso, son para algún personaje. Todos. Entonces, sí. Te aseguro que sí son para algún personaje. Nadie trae healer, ¿va? A nadie le gustan los healers, loco. ¿Viste cómo se hace el dash? ¿Cuál dash, Leve? ¿El de Arlecchino? Los de Mandoble usan el atún. Me van a agarrar una Liam, agarrar una barbarita a nivel 70. No, mejor yo agarro... Liam, si estás escuchando, mejor yo agarro al healer y tú... mejor Digo, para que vas con un personaje 90. Sí, saca unas alas. ¡Ey, Jonathan! ¡Qué valiente, A ver, ¿quién me llevaré? A Yaoyao le estoy subiendo el arma, Yaoyao le estoy subiendo el arma. Voy a llevarme a Diona. ¿Dónde está Diona? Aquí está. Vamos. Jonathan, bienvenido otro mes más, No pongan a la llovilla porque lloro. Perdí el 50-50. No, Luis, ¿cómo la perdiste, ¿Cómo la perdiste? Tantos reruns que ha tenido. El cubo Pyro es para Yomilla y toma... No me acuerdo, pero te aseguro que son para algún personaje. Link, bienvenido, loco. Todavía no estamos haciendo sorteo, loco. Estamos haciendo ahorita logros multiplayer. Es lo que estamos haciendo. Falta mucho daño, falta alguien. Creo que falta alguien de entrar, ¿no? Creo que falta alguien de entrar, ¿no? ¿No le cargó o algo? Sí, falta uno. ¿Quién es? Ah, no entró. Alguien faltó, Alguien faltó. Me quedé afuera. Mish. A ver. Lo repetimos ahorita, Mish. Aguanta, Mish. Lo vamos a repetir. Y yo, falta uno, qué poquito daño. Pues sí, falta uno. No, se salieron. ¿Y por qué salieron todos? Espérenme. ¿Por qué se salen? Se salieron todos. Saliendo en 25 segundos, ¿por qué se salieron? Estamos en la parte 2, Link. Ok, a ver. jugador. Vamos a agarrar a Diona. A ver, vamos a esperar. Plaku, Michi, ahí están todos, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Fuga, dijeron, de volá corrieron, ¿eh? De volá salieron corriendo. Vamos, Yomiya. Falta que se mueva la Yomiya. ¿Qué mataron? No, mataron a mí. ¿Cómo lo mataron? Mira el Tartas, que es la rata de laboratorio, matándose. Me sentí re mal cuando se me fue yo a mí y no la saqué. Sentí que se me rompió el corazón, pero alguien me lo vino a arreglar después. Ah, pero no estás hablando de mí, ¿verdad? Ah, mira, lo metió a Mish, ¿eh? Bien, bien, bien. Mish, no te vas a morir. Métete a la zona. ¡No, Mish! ¡Métete a la zona de curación! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Casi lo matan, ¿eh? Casi lo matan otra vez. Pero bueno, ya está. Sigue el Rotodagarto Geo. Vámonos. Vámonos. Ahorita cambiamos de team, no se preocupen. Ahorita cambiamos de team. Hay un... Creo que es más rápido este, ¿no? Este creo. ¿Qué es la miniatura? ¿Cuál? ¿Del stream? Bueno, son logros multiplayer. Jonathan, no sé si tú los tengas todos. Se llaman... Creo que se llaman encuentros fuera de este mundo. Creo. Ahorita checamos, espérame. Mira. Son estos. Sí, encuentros fuera de este mundo. Son 4 partes. Y consiste en matar voces de mundo, ¿no? Y también incluye los semanales. Estando el multiplayer. Es cumpleaños de Arcón Tejeo. Mía también, ¿eh? Entonces ahorita estamos en la parte 2. Estamos en la parte 2. Ya que acabemos con los que les faltan la parte 2, pues pasamos a la parte 3. ¿Cuántos jefes faltan para la próxima ronda? Mira, son 7 jefes por ronda. Son 7. Unos son más rápidos que otros, pero son 7 jefes. De hecho debería cambiar aquí de una vez porque nadie trae healer. Nos vamos a Diona. Así. Así mero. ¿Listos? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí viene. Me falta la de disparar un pájaro en movimiento. Ah, bueno, pero esa no es multiplayer, ¿eh? Entro en la 4. Ya estás. Ya estás. Sube la antojadora, te da healing y mucha movilidad. ¿Qué estaba subiendo ahorita? Ah, es que estoy subiendo a Chiori ahorita, ¿eh? Ahorita subo a Chiori. Pero yo creo que en algún momento sí la voy a subir, ¿eh? En algún momento yo creo que sí voy a subir a la antojadora de nubes. Gente, creo que hoy... Bueno, no sé si hoy, pero ya salieron los reviews de Dragon's Dogma 2, ¿eh? Se ve que es un juegazo. No sacó mejores calificaciones que el Final Fantasy VII Rebirth, pero se ve que es un juegazo, ¿eh? Karen, bienvenida. Se ve que es un juegazo, ¿eh? Tiene buenas físicas. ¿Quién? ¿El Stellar Blade? ¿Estás hablando del Stellar Blade o de qué estás hablando? Oye, ¿cómo tardamos en matar esta cosa, eh? Listo. Sigue Azdaja. Sigue el Azdaja, vámonos. Bueno, de hecho los puedo jalar desde aquí. Creo encima hay águilas fácil de pegarles con el arco. ¿Sabes qué? Ese logro no lo tengo. O sea, yo no lo he... No me he puesto a perseguir ese logro, no lo tengo. Mish, Liam Black. Vámonos. ¿Cuándo logro pasando el abismo 4 estrellas? Es que sabes que desde que lo hice, Jonathan. O sea, ese era un objetivo desde que empecé a jugar, pasarme el abismo 12, con puro 4 estrellas. Y desde que lo logré, ya fue como que, como que se me acabó la motivación por jugar el abismo, ya hasta me aburre. Por eso ya no lo he hecho. Y hubo muchos videos de intentos, recuerdo, Recuerdo que hice muchos intentos, muchos videos, algunos 5 o 6 videos de intentos y no completaba las 12 estrellas. No, las 9 estrellas, perdón. Hasta que uno lo logré. Hasta que uno lo logré y ahí fue. Ese fue. Vamos, acérquense, acérquense. Si sacan más niveles de la misma... Ah, bueno, si sacan, sí. Si sacan, sí los intentaría, claro. Si sacan más nivel, sí los intentaría, pero... Pero, oye, ya el 12... Ya el abismo 12, así como está ahorita, a veces hay versiones. Hay versiones donde cuesta mucho, también dependiendo de los enemigos que salen, ¿no? También. Y también depende mucho de los personajes que tú tengas, también. Entonces... un abismo 13 estaría... Me imagino yo que algo brutal, ¿eh? Porque en teoría el abismo 13 tendría que ser más fuerte o más difícil que el abismo 12. En teoría, ¿no? Lo que yo creo que deberían de hacer, gente, lo que yo creo que deberían de hacer es aumentar el nivel de rango de aventura. O sea, subir rangos ya. Subir rangos y niveles de todo. Subir el rango de aventura a 70 si quieres, 80. Y subir el nivel de personaje y subir el nivel de los talentos. O sea, aumentar la dificultad del juego ya, ¿no? Los niveles. Y obviamente con eso... ¡Eh! ¿Por qué se murieron todos? Pasaron de las... Se murieron todos. Y ya con eso... sacar más niveles de abismo, ¿no? Sacar más niveles de abismo, pero que tú pudieras subir. Que tú pudieras subir niveles de personajes y todo eso. Y que sacaran más niveles. Normalmente eso hacen en los MMOs, ¿eh? En los MMOs... Cuando sale un MMO, que Genshin no es MMO, pero cuando sale un MMO, cuando ya tiene mucho tiempo en el tope de nivel, lo que hacen es que aumentan, sacan alguna actualización para que puedas subir más niveles de personaje. ¡Ey, bienvenido a un suscriptor! Suben los niveles de personaje y salen enemigos más fuertes, ¿ok? Le dan más contenido al juego. Normalmente en los MMOs lo hacen todo el tiempo, ¿eh? En los MMOs lo hacen todo el tiempo. Deberían de hacerlo aquí en el Genshin. El problema es que la dificultad del 2 es muy desproporcionada. Sí, por eso te digo, obviamente no puedes sacar ahorita, Blue, bienvenido, no puedes sacar ahorita un abismo 13, wey, así como están las cosas. Tendrías que poder hacer tus personajes más fuertes, subirlos más de nivel, más talento, más nivel de arma, más AR, y ya sacas más niveles del abismo, ¿no? Normalmente se hace siempre, en todos los juegos. Bueno, la mayoría. Loco, no tengo energía. Muévanse. Blaku. Ah, pues te voy a curar, Blaku, ven. Qué buen daño hace Jin. Creo que Jin la tengo con los talentos del básico al 1, ¿eh? Creo que la Jin la tengo con el talento del básico al 1. Creo, no me acuerdo. Mira, te siento. Oh, se fue. Para acá. ¡Muévanse! ¡El colazo! Me gusta cuando las dajas se berrinche, sí. Es que para que se quedan, loco. Parecen que es la primera vez. que hacen ataje. Y ahora sí. ¿Qué te pareció el evento en donde te convertiste en alquimista? Ey, está bien, a mí se me hace un buen evento, a mí se me hizo un buen evento. Se me hace un buen evento lo de las pociones. Algo diferente, se me hace bueno. A mí se me hizo bueno. Me voy a morir. No alcanzo, no alcanzo. Quedó en 200, quedó en 200. No revivan, no revivan para que les marque el logro, Si están escuchando, no revivan. Listo. A mí no me gustó el evento, es para ver a Razor. Bueno, ya son un chingo de personajes, también no pueden salir todos, pero... Vámonos al que sigue, es el cubo crío. Pero a mí se me hizo bueno el evento, A mí me pareció bueno el evento. De seguro van a ser algo similar pronto. Siempre repiten los eventos que tienen buena crítica. Sí, pues serían tontos, ¿no? O sea, si no escucharan, si no utilizaran las cosas que les han funcionado, serían tontos de mi orto. Aunque a veces creemos que sí son tontos porque hay pequeñas cosas que podrían hacer para mejorar mucho el juego y simplemente no las hacen, Simplemente no las hacen. O sea, hay muchas cosas que podrían cambiar, agregar o quitar en el juego. Sencillas, simples. Y que todo el mundo se pondría feliz. Y no las hacen. Voy a ponerme Jean. Es de lento aprendizaje. Voy a ponerme Jean. Cristian, bienvenido. Gente, ahorita vamos a cambiar de team. Para los que les faltan, estamos en los logros de la parte 2. Para los que les faltan logros, estamos en los logros de la parte 2. Ahorita vamos a cambiar de team. Hemos cortado el daño. A ver, vamos a curar ahí a Mish, que Mish está casi muerto. Listo. Bien, lo que sigue. El Oni. Sigue el Oni. El Oni está acá. Con ese ya van dos iguales. ¿Te refieres al de pociones? Ah, o sea, no era de pociones, pero sí era parecido, ¿no? De mantener ahí unas ventas y de gestión, pues de gestión de recursos. Sí había uno parecido, pero no era de pociones. Ese boss es el más inútil, ya que solo sirve para farmearle a Eula y a Aloy. ¿En serio? ¿Nomás sirve para Eula y Aloy? ¿En serio? Yo quiero subir a Aloy. Bueno, Aloy. Yo quiero subir a Aloy, Yo quiero subirla. Ah, de hecho ahorita comentaban que sale... el Horizon Forbidden West Complete Edition mañana. Creo que comentaban ahí en el chat. Cómo me gustaría jugarlo, gente, pero es que no da tiempo, No, o sea, si me pongo a jugar eso, olvídate, o sea... Lo vamos a jugar después, ¿ok? O sea, no. La bronca es el tiempo, principalmente. O sea, no puedo meterme en ese... Teniendo pendiente los juegos que tenemos pendientes, entonces... Pero bueno, en su momento vamos a jugar. Landon, bienvenido. En su momento vamos a jugar ese. ¡Ey, tira la ulti! ¡Ah, no tengo! Uy, yo pensé que la tenía y estaba en... Estaba en tiempo de espera, Eula es el cubo de hielo, Ganyu creo la flor de hielo. Ok. Si tienes a Aloy, yo sí la tengo. Yo sí tengo a Aloy. Ah, cubo Pyro. Yo tengo todo, Antonio, todo lo de Genshin Impact, lo que es free to play, todo. O sea, lo de pago obviamente no, ¿verdad? Pero todo lo que es free to play de Genshin Impact sí lo tengo. Déjame meter a bañar. Dale, tentación. Es que a Aloy no todos le suben, aunque he visto mucho loco por allá con la Aloy 90 triple corona. Bueno, para eso son las coronas, ¿eh? Yo voy a triple coronar a Chiori, ¿eh? Ah, bueno, aquí no la tengo. Aquí está. Yo la voy a triple coronar, ¿eh? Yo le voy a meter las 3 coronas que tengo ahí, porque pues ahí están, y para eso son. Se las voy a meter las 3, a Chiori. Todas las coronas. Ah, ¿falta alguien? Mi compa el humilde. No, por eso estoy diciendo lo free to play. O sea, todo lo que es gratis, lo tengo. Ya lo de pago, pues no, ¿verdad? Porque no tengo todas las armas, ni todos los personajes. Pero todo lo que es gratis lo tengo, ¿eh? ¡Ey, espérate! Comenzaré a jugar Octopath Traveler ya que es un juego que... Uff, Jonathan, Octopath Traveler, si te gusta el RPG... El JRPG, pero bueno, si te gusta el RPG por turnos, Octopath Traveler es un juegazo. Un tremendo juegazo, Octopath Traveler. Y vamos a jugar el 2 también, el 2 yo lo tengo. Ahí luego lo vamos a jugar, no sé, cuando haya tiempo lo vamos a jugar. Pero Octopath Traveler es un juegazo. ¿Puedo hacerle algo a esto? Sí. Ya, fue todo. Chicubo se quedó nada. Sigue la máquina. Sigue la máquina eterna, que si no me equivoco es esta, ¿no? Sí. Ah, es más fácil si me voy al dominio. Tiene varios logros el cubo Pyro, recién lo saqué. Pinche Levever, este es un todo tryhard, loco. Pinche locura esa de estar sacando todos los logros. ¡Vámonos! Entonces podemos decir que el anime de Genshin se... ¡Oye, es cierto, eh! Es cierto, loco. ¿Qué onda con el anime de Genshin, eh? Lo anunciaron en el... En el 22, ¿no? O sea, el anime de Genshin lo anunciaron en el 2022. ¿Qué onda con el anime de Genshin, eh? ¿Qué onda con eso? Me faltan 7 áreas y 2 que no están disponibles. Nah, qué loco. El Hugo del Señor. No he tenido chance, Luis, pero es cierto. Sí lo voy a poner, el Hugo del Señor. Sí lo voy a poner. De verdad lo voy a poner, te lo prometo. Lo voy a poner. Ah, pues este no es. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Este. Vas a hablar de esto en el 4. Sí, ahorita que lleguemos al 4. Listo. Gente, siguiente team. Siguiente team. Estamos en la parte 2. Ok. Siguiente team. Estamos en la parte 2. A quien le falte la parte 2, intenta entrarle. ¡Eh, machista! Bienvenido. Tu Yen Matacabras. A ver, déjenme. Aquí está uno. Parte 2. Estamos en la parte 2. Fue una cortina de humo. Güey, es que es en serio, ¿eh? ¡Qué cortinón! de humo se aventó. Ya ni el gobierno, ¿eh? Ya ni el gobierno se avienta esas. O sea, ya tiene un montón que anunciaron el anime y no se sabe nada, ¿eh? Sería complicado hacerlo ahora, ¿no? No podrían contar lo anterior ya que sería spoiler. No podrían contar lo anterior. No, yo creo que sí, ¿no? Mira, Serge. Serge. O se cambió el nombre. ¿Eres tú, Serge? O se cambió el nombre. Pues sí podrían contarlo, ¿no? O sea, sí podrían contar el principio del juego y todo eso. Yo creo que sí, ¿no? Podrían ir por partes. Pero bueno, no sé. No sé por qué razón no se sabe nada de eso. Seth, te puedo explicar algo, Seth. Ya sé lo que vas a decir, Seth. Ya sé lo que vas a decir. Soy adivino, soy adivino. Mari, gracias por pasarte. Ah, sí soy, dice el Serge. Así es. Ya sé lo que vas a decir, Seth. Tú, Seth, ya me la sé. Algo de Clara, seguramente. A ver, ve mi descripción, dice. ¿Dónde va tu descripción? Serge. Esquivo, esquivo. Así es el Serge. Ok. Las semanas son una semana, luego la 2, luego la 3. ¿Qué te pasa, pinche ser loco? A ver. Duxers, Lumine. Vámonos. Que los pies de los robots. Algo así, ¿eh? Algo así va a decir. De los pies de los robots. Me falta la parte 3 y la 4. Claro, Liam. Sí. Ahorita vamos a pasar a la 3. Ahorita vamos a pasar a la 3 en cuanto terminemos con la 2. ¡Vos! No, pero ahí falta una semana, ¿cuál es? 1, luego la 2, semana 3, semana... Pues... ¿La semana 4? Fui por una galleta de helado. Uf. Una galletita de helado. Uy, hay daño aquí, ¿eh? Hay daño aquí. Protodagarto. Hay daño, ¿eh? Con este team. Se nota. Pobre Tartas. Lo desaparecieron, ¿eh? Y Charmagot se quedan. Los básicos de Jean están... Lo tengo como... A ver. Sí están muy bajos, ¿eh? Ah, no, aquí no es. Sí están muy bajos, pero... La voy a cambiar de una vez. De todo modo la estoy usando porque nadie usa healer. En el 6. Mira. En el 6. Y la elemental en el 7. Debería de coronar la ulti, ¿eh? No estaría mal. No estaría mal coronar la ulti, ¿eh? Debería de coronarla. Debería de coronarla, no está mal. De hecho, creo que nos van a regalar una corona en este evento, ¿no? ¡Uy! ¡Protos! Aquí está. Sí, yo creo que voy a coronar la ulti de Jin, ¿eh? Yo creo que voy a coronar la ulti de Jin. ¡Uy! ¡Uf! Ahí va mi ahorro, loco. Ahí va mi ahorro. 1800 protos. Ahí va mi ahorro, ahí va mi ahorro. Yo creo que sí voy a meterle una corona a la ulti de Jin. ¿Cómo bonos tienes tanto oro? Ah, Julio, es que... ¿Cuánto tengo de oro? 29 millones, ¿no? 29 millones y tengo como 40 personajes a nivel 90. Es que... Es por el tiempo, ¿eh? Es por el tiempo jugado. Es mucho... O sea, por los días, ¿no? Es mucho el tiempo que he jugado. Son más de 3 años, güey. O sea, este año es el cuarto aniversario, ¿eh? Este año es el cuarto aniversario de Genshin Impact, loco. El cuarto. No lee por... Jaffer, ahí falta una semana. Pues la cuarta semana, ¿no? Eso dije. Que le falta la cuarta semana, ¿no? Fue lo que contesté. ¿Ya estamos todos? Ya. Si sale sub, multi. No. O sea, apenas tengo para una multi. Ya quieren que me la acabe. Yo tengo como 50 cacas, pero porque siempre vendo los artefactos repetidos. Sí. Es que es por el tiempo jugado. Sí, como dice el machista, cuando ya eres AR máximo, la experiencia es mora. Es que son muchas protos para ti. Pero sí, la experiencia se vuelve amor, entonces... Yo sí recuerdo, gente, cuando recién, o sea, en mis primeros comienzos con el Genshin, yo sí recuerdo haber gastado resina en flores de moras, ¿eh? Yo recuerdo haberme quedado sin moras y tener que gastar resina en flores, ¿eh? En líneas ley. Yo recuerdo, lo recuerdo perfectamente. Lo recuerdo. ¡Ey! Qué buen daño tiene este team, ¿eh? Qué buen daño tiene este team. Yo recuerdo haber gastado resina ahí en esas flores. Sandro, bienvenido. Y ahorita pues ya no, ¿verdad? ¿A quién voy a poner en 476 con la semana? Seth. Seth. No eres mexicano, Seth, tú, ¿ah? Seth, de seguro no eres mexicano, güey, porque... Te falta mucho para el albur, ¿eh? ¿De dónde eres, Seth? Con los monstruos geo y las máquinas, los ataques físicos no hacen mucho daño, sí. Con los monstruos geo y las máquinas. No, no, por lo menos en los geos no. Por ejemplo, aquí con el Asdaja, no, no les haces mucho. A ver, falta alguien aquí. Falta Serge. Bro, caíste directo. No. Dice, yo también solo hago líneas cuando hay evento en doble recompensa. Sí, ya tengo mucho que no hago yo. Ni siquiera cuando hay doble las hago, Vámonos. Llevo 85 días en el GME y no tengo oro. ¿Cómo consiguen tanto? Es que es por el tiempo que tenemos jugando, Liam. También cuando llegas, bueno, aquí no se ve, pero cuando llegas a AR60 ya no ganas experiencia. Cuando llegas a AR60 en lugar de experiencia te dan oro, ¿okay? Tiempo que prendes directo. No, Sandro, bueno, a ver, duré 2 días ahorita. No hice stream ayer ni antier. ¿Hoy qué es? Hoy es miércoles, ¿no? A ver, gente, ¿hoy qué es? ¿Hoy es miércoles o es jueves? No, sí, hoy, no hice stream ni lunes ni martes. Pero sí hice stream el domingo. Ya tenía 2 días sin hacer stream. Vamos, vamos, a mí tus saltos. Mira, nada me hacen tus saltitos, loco. Nada me hacen. Uy, casi me matan. ¡No! ¡Va a morir! ¡No! ¡Dame! Me queda una. ¡Uf! ¡Uf! Apenitas. Pensé que no me iba a dar el tiempo de espera, ¿eh? Ah, no, soy a ver, hay que alejarse, ahí. Yo me voy. No me arrepiento del tiro por Chiori, yo tampoco, ¿eh? Y la voy a triple coronar, me gusta. A mí Chiori me gusta, a mí me gustó. Me gustó Chiori. Feliz cumpleaños, gracias, Cristian. A ver, para los que no saben, estamos haciendo logros multiplayer. Para quien le haga falta, ahorita estamos en la parte 2. Ahorita vamos a cambiar de team por si a alguien le faltan de la parte 2. Y si no, nos pasamos a la parte 3. Está todo trabado el pinche... O sea, las animaciones del dragón ya no saben ni qué hacer de la friega que le estamos metiendo, loco. Manches. ¡Ya! ¡Acábate! Los va a matar a todos. Mataron a Sergio, mira. Se quedó trabado la animación ahí, ¿o qué? Es que lo estamos haciendo pedazos, ¿eh? Es que no lo puedo matar. Ahí ya se muere, ¿no? Ahí con un básico se muere. Pero se quedó como que bugueado ahí un chingo de tiempo, ¿no? Ahí lo va a matar ya Duke con un básico. Mátalo, Duke. Listo, ¿no? Quédense así para los que quieren el logro. Listo, ¿no? Ahí está Serge, está. Ah, les dio el logro a todos, ¿no? Listo, que sigue. Sigue el cubo crío. Seth, pero tú ya entraste, loco. Cubo crío. Vámonos. Vámonos al cubo crío. Hazte una alerta de la tipa que le cayó una lámpara el día de la mujer. Gente, si yo pongo una alerta con la tipa que le cae una lámpara en la cabeza, me funan, ¿eh? Me funan. Salgo funado de YouTube. Salgo funado de YouTube. ¿Qué te en serio eso de ayer fue el día del hombre? Sí, ayer fue el día del hombre. Suena una de mis favoritas. Dale, Eddie, gracias por pasarte, loco. Te cancelarían la cuenta. No creo que me la cancelaran, pues no tiene sentido. O sea, no tendrían por qué cancelármela. La pondría como alerta de miembro, pero así que salga muy pocas veces, ¿eh? Así de muy poquito, así de... La voy a poner, gente, porque pues a mí, YOLO. Me vale, a mí. Yo estoy en contra del feminismo, ¿eh? A mí todo la marcha feminista y todo eso, o sea, no estoy en contra del feminismo. Yo estoy en contra de las feminazis. De esas, una notificación machista. De esas sí. De las feminazis. De las feministas no, de las feminazis. No, yo creo que no habría problema, Yo creo que no habría problema. O sea, está muy bien que se manifiesten y todo, me parece muy bien. El detalle son las feminazis. Como ayer estábamos viendo una noticia, lo estaba platicando con mi patrona, que... a una jefa de policía, no recuerdo dónde, de Tabasco o Michoacán, no sé dónde era la jefa de policía. A una jefa de policía, no recuerdo dónde, no recuerdo dónde. O sea, la ejecutaron, o sea, la ejecutaron a ella y a sus dos escoltas mujeres. O sea, las ejecutaron a las tres mujeres, o sea, no sé. A ver, sigue el Oni. Está... Todo ese show aquí en México es bien peligroso, Es bien peligroso para las mujeres, entonces no está nada en contra de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de la lámpara. ¿Qué les estaba haciendo la lámpara? O sea, ¿qué daño les estaba haciendo la lámpara, güey? La lámpara estaba ahí bien a gusto, güey. La lámpara viendo la marcha. A gusto, güey, tomando sol la lámpara. ¿Qué daño les estaba haciendo la lámpara? Ninguno, güey, ninguno. Pobre lamparita. Cuando le cae la bocina le pones el gemido del Wico. El gemido del Wico. ¡Ay! ¡Neta! No, es que ya me la imaginé. Es que ya me imaginé la alerta, loco. Es que ya me imaginé la alerta. Es que ya me imaginé la alerta. Y con el sonido del Wico cuando le cae en la cabeza. Ya me la imaginé. Ya me la imaginé. Ya me la imaginé la alerta, Ya me la imaginé. Lo voy a hacer, sí, ya sé quién es el Wico, ya me acordé. Voy a hacer esa alerta machista, güey. Esa alerta feminazi la voy a hacer. Y la voy a poner para el siguiente stream. Con el sonido del Wico. Cuando le hace. ¡Ay! Punto para Sparkle. Mira, sí tengo para Sparkle ya. Sí tengo para Sparkle. Muchas gracias, loco, por tu donación. Cristian, ojo, a ver qué le sale a Cristian. Ojo, a ver qué le sale a Cristian. ¡Ey! Qué buen daño el del team este, Qué buen daño, loco. Gracias, Cristian. Perdón, Liam, gracias. Ahí le salió a Cristian. No ha salido la notificación, ahorita va a salir. Liam, gracias por tu donación, loco. Está asegurada. No está asegurada, pero ya llegué al piti. Ya tengo una multi, ya está el piti ahí. Ya estoy en el piti. El gemido del Wico y luego una toma de Don Ramón. No está asegurada Sparkle, pero ya estoy en el piti. Pero es que desde que me enteré que viene Jingliu, todo cambió. Como dice la canción de Camila, todo cambió dentro de mí. Entonces, yo sé que Chispitas es muy buena para el dragón. Yo sé que Chispitas es muy buena para el dragón, pero... híjole. No lo sé, Rick, ¿eh? No lo sé, Rick. No lo sé. No sé, me dan ganas de no tirar y quedarme ahí, que ya estoy a punto de llegar al pity para cuando esté Jingliu y poder sacarle 12 idolones, a Jingliu. 12 idolones. ¿Qué pasó con la alerta? La voy a hacer. La voy a hacer. Este muchacho me viene de orgullo. La voy a hacer, gente. La voy a hacer. Para el siguiente stream. No me voy a poner a hacerlo ahorita, ¿verdad? Para el siguiente stream voy a hacer esa alerta. Me la imaginé, como dijo el Levep, que cuando le cae la bocina con el gemido del... Con el sonido del Wico. Bueno, un personaje que se hizo muy famoso con el... Apedo, cámate, por favor. Me la imaginé, me la imaginé y me causó risa. La voy a hacer y la voy a poner así como que salga muy poco, porque capaz que me funan, Imagínense que estén saliendo alertas a lo loco con la feminacia ahí todo el tiempo. Me banean, ¿quién sigue? Sigue la máquina. Entonces sí la voy a hacer. Para el siguiente, un Noti Shiny, ándale, como un Shiny de Pokémon, que salga así, cuando menos se lo esperan, así, ¡pah! Ponla como Super Chat. No, es que, ¿sabes qué? De Super Chat ya hay, Level, pero no se los he dicho porque nunca la han sacado. De Super Chat ya hay una notificación que es arriba de $50. Hay una notificación del Super Chat para el Play. Hay una notificación del Super Chat para el Play que es de $50 mínimo, o sea, arriba de $50. Pero esa notificación que sale, que no les voy a decir qué es, me desmonetiza el canal, me desmonetiza el stream. Porque sale una canción que es con copy y salen cosas bailando ahí, no les voy a decir qué, pero me desmonetiza el stream. Entonces es como si esa persona que dona los $50 o más, es como si estuvieran ellos pagando el stream. ¿Me explico? Como si estuvieran pagando el stream y me lo desmonetiza. Totalmente me sale desmonetización por la canción. Entonces ya hay uno de Super Chat de esos. No te dan bander ni que te cambies el nombre como lo dicen. Pues no sé, pero pues es que YouTube es bien sensible. Entonces, pero la voy a poner, la notificación de la lámpara la voy a hacer. ¿Viste la imagen que subió Genshin de Noel? No la he visto, ¿Ya están todos aquí? ¿Están todos o no? A ver. Pero esa notificación de la lámpara la voy a hacer. Vámonos. No vi la imagen, No vi la imagen de Genshin de Noel, ¿qué dices? ¿Por qué no salió la notificación de Liam? Qué raro, Pinche YouTube. Qué raro, loco. Qué raro que no sale la notificación. Ahorita a lo mejor sale, De repente le da retraso. Yo creo que YouTube nos escuchó hablando ya de antifeminismo y ya está empezando con sus flojeras, A ver, ¿no salió? No. Como que YouTube dijo, ah, con que quieres ser feminazi, digo, antifeminista. Y ya empezó, Empezó la censura ya. Ya empezó la censura, loco. Loco, aquí sí hay daño, Aquí sí hay daño, ve nomás. Aquí sí hay daño, no fregaderas. Aquí sí había daño. Listo. Gente, nuevo team. A ver si todavía faltan. Parte 2. ¿Ok? Parte 2. ¿A alguien le falta la parte 2? Ok, parece que sí. Pero ahorita los acepto. Déjame, me muevo de una vez para acá. Y ahorita los acepto. Parece que todavía hay para parte 2. Vamos, parte 2, gente. Pero solo a los que les haga falta. No se metan todos porque, pues, el chiste es que lo hagan la gente que no lo tiene. Intenten entrar. A ver, ya intenta entrar uno. Parte 2. Ok, parte 2. Que son Novail, Protodragato Geo, Azdaja, Cubo Crío, Oni, Cubo Pyro y la Máquina Eterna. Vamos. Ella solo habló de las feministas que están afuera abusando de su poder, lo que quiere decir. Hay muchas que sí abusan de eso, Sandro, estoy en América. Hay muchas personas que sí abusan, no todas, ni la mayoría, pero hay muchas por ahí que abusan de toda esta ola de feminismo, ¿no? Que abusan de eso, hay unas que sí, pero bueno, eso no son todas, ¿no? O sea, todo el movimiento feminista, pues sí me parece bien, porque sí hay muchas cosas que pues sí corren mucho peligro, cuando andan en las calles, por ejemplo, todo eso en cuestiones de seguridad, sí corren mucho peligro. Ya en las cuestiones, por ejemplo, civiles, ahí nos pegan una chinga a nosotros los hombres, en las cuestiones de ley, ahí sí nos pegan una chinga, pero lo que es la seguridad, ahí sí está bien canijo para las mujeres, diario desaparecen creo que 11 mujeres, bueno, más bien no desaparecen. Hay feminicidios, más bien. Creo que ahorita está en 11, gente. O sea, 11 mujeres matan. No estoy hablando de mujeres que mueren por temas de salud, o porque mueren en accidentes de carro, o accidentes de lo que sea. No, no, no. Estoy hablando de mujeres que las matan, ¿no? Que son clasificadas los asesinatos como feminicidios. Son 11 al día. 11. A ver, ¿ya no hay nadie más? ¿Nadie más? Parte 2. Entonces son muchas, son muchas. Bueno, dos personas que quieren ayudar, gente. Dos personas que quieren ayudar. Ya son las últimas de la parte 2. Dos personas que quieren ayudar y nos pasamos a la parte 3. Pero no creo que esté bien hacer destrozos en la ciudad y que afecten a terceros como negocios. Negocios no. Negocios no, porque, oye, ¿no? Como el que estuvo muy sonado por ahí, yo vi el de una, ahora en las últimas marchas, el de un negocio de vestidos de novia, ¿no? Que tumbaron ahí, quebraron las ventanas y rayaron los vestidos de novia, o sea, negocios no. Pero lo que son cosas del gobierno, pues sí es nuestro propio dinero, o sea, no es dinero del gobierno, no es como que el gobierno diga, ¡ay! Me están dañando mis cosas, no son sus cosas, son nuestras cosas. Nosotros le damos el dinero al gobierno. El gobierno no genera dinero, nosotros mantenemos al gobierno. Entonces, en las cuestiones del gobierno, está bien, me va, eso no importa. Pero ya las cuestiones de negocios, pues ahí sí, ¿no? ¿Qué culpa tiene el negocio? Pero en el gobierno, pues es otra cosa. A ver, voy a cambiar aquí a Jean. Arthur, Suoni. Ok, ya estamos todos. Mira, una lechuguita. O sea, aquí que ya ponen a las dos arcontes. Qué diferencia, si está muy chiquita la lechuguita, ¿no? O sea, la arconte es como, no sé, ¿qué les gusta? ¿Una quinceañera, la Furina? Una quinceañera, dieciseñera, no sé si está la palabra. Una sixteen, una sweet sixteen. Pero la lechuguita es como una niña de 8 años, ¿no? De 7 años. Está muy chiquito el personaje. A ver. Vamos, tartas. Ay, no ha entrado nadie, ¿qué pasó? ¿Dónde están? No, ¿dónde están? ¡Me morí! No puede ser. Me mataron. Me guanchoteó, Me guanchoteó. Lo curioso es que Nahida tiene más años que Furina, sí. Sí, la Furina está vieja, sí. La Furina está vieja. La Furina ya tiene... Perdón, la lechuguita. La lechuguita está vieja. Tiene muchísimos años también. A ver, creo que aquí voy a entrar, en la última transformación creo que entro. Ey, tentación, bienvenida de vuelta. Creo que... Sí, aquí entro. Vamos. Cuidado. Entre más vieja, más funable. Bien. Sigue el protogeo. Ya vamos a pasar a la parte 3. Protolagarto Geón. Vámonos. Vamos a pasar a la parte 3 ahorita ya. Y Shogun. Shogun también, Kao, bienvenida. Puro boss fácil juegan. Bueno, pues es que son los bosses que tiene el Genshin, Kao. ¿Qué te puedo decir? Son los bosses que tiene el Genshin. Estamos haciendo los logros de los bosses de mundo multiplayer. Bueno, también aplica para los semanales, estamos haciendo esos logros para los que les faltan. Pero es que en sí Genshin Impact es un juego de niños. Es un juego de niños que jugamos los adultos. Yo creo que esa sería la descripción de Genshin Impact. Un juego para niños que juegan los adultos. Porque realmente el juego es fácil, Es fácil, o sea. Es fácil. ¿Qué pasó con Alan Wake? Ya hicimos otro stream, Kao, el domingo de Alan Wake, Ya llevamos 6 horitas de Alan Wake. Nos quedamos en el capítulo 4. Llevamos 2 streams. 2 de 3 horas. Entonces llevamos como 6 horas. Vamos en el capítulo 4 de Alan Wake. Pero ese Alan Wake nos lo vamos a acabar junto con los DLCs. Los DLCs también los tengo. Mi papá dijo que es un juego de niñas. Pues es un juego de niños, pero es que sabes que aunque el juego es fácil... Porque el juego es fácil. Aunque el juego es fácil, si tú eres un amante de los RPGs, si a ti te gusta el RPG de mundo abierto, aunque el juego sea fácil... ¡Ay, no me cambié la Jean! Aunque el juego sea fácil, te va a gustar mucho, O sea, aunque el juego sea fácil, te va a gustar mucho si eres un fanático de los RPGs de mundo abierto. Porque el juego es buenísimo, El juego es muy bueno. Le guste o no le guste, a quien no le guste, Genshin Impact es un buen juego. No es perfecto, pero es un buen juego. Pero ese me cayó en la madrugada, así pues no lo pude ver. Sí, me imagino, es que cuando... A ver, son como 18 horas. Es que es complicado con tu horario, cabrón. Protogeo, vámonos ahora a Asdaja. Vamos a Asdaja. Pero bueno, luego vamos a terminar aquí en stream. Tengo que terminar el de Witcher 3. El de Witcher 3 lo estoy jugando en la dificultad más alta, Ahí está la campaña de Witcher 3 en el canal. Está en la dificultad más alta. Ahí lo estaba jugando, entonces... Luego se vienen cositas difíciles. A los que les gusta la dificultad... Es más bien no es que les guste la dificultad. Quieren verme sufrir. Eso es lo que quieren. Quieren verme llorar. Pelear, batallar. Desesperarme. Eso es lo que quieren. Entonces... luego van, ahí vienen juegos difíciles, ahí vienen, tengo unos cuantos ahí. Y, a ver, ¿quién me faltó aquí leer? El juego con las skins más caras que otros juegos. No, machista. No. Las skins de Diablo 3, güey. Las skins de Diablo 3, una skin te puede costar hasta $40, $40 una skin de Diablo 3. No, Diablo 4, perdón. Diablo 4 es el más nuevo. Diablo 4. Una sola skin, güey. $40. Una sola skin. Una sola skin. A la bestia. Esos de Blizzard. Esos de Blizzard tienen unos rugidos de tripa. Tremendo los rugidos de tripa de los de Blizzard, Tremendo el rugido de tripa. ¡Ey, córrele! ¡Ey, te matan, Artu! Ya lo mataron. Mi ulti está en enfriamiento, loco. Ni modo. A ver, ¿por qué voy? ¿Neuvillette o Arlecchino? Porque en el abismo solo me faltan 2 estrellas más. Yo diría que vas por Neuvillette, güey. Neuvillette ya está probado ahorita que es un super DPS. Vete por Neuvillette ya. Está probadísimo que es un pinche DPS. Córrele, córrele. Cóyele, cóyele, cóyele. Que es un DPS muy chingón, entonces yo diría que te vas por Neuvillette ya. A mí no me sale la chorizo. Uf. Bueno, a ver, ¿cuánto le queda la chorizo? Nah, sí te sale, Kao. 12 días. 12 días, si tienes la bendición lunar, Kao, te sale. Te sale, te sale. Te sale. ¿Qué no son máscaras de LOL? No. No, Link. Las de LOL. Ay, la bestia, lo matamos muy rápido, güey. A ver si no nos mata. Las de LOL. Hay unas de LOL que sí valen como $30. Hay unas $30, $35. Pero las más baratas te llegan a costar $10, $5, así $15. Pero en el Diablo esas skins son carísimas, Muy caras, son muy caras. Listo. Cubo Pine. Ah, no, cubo crío. Cubo crío. Vamos. Vámonos al cubo crío. New Bigot. Marco, bienvenido. Neuvillette está roto su Kamehameha. Sí, o sea, ya está probado que Neuvillette tiene mucho DPS, entonces vete por Neuvillette. ¿Te imaginas que cuando esté por terminar el banner del dragón salgan los leaks de que viene Clorinde en la otra versión? Es que Clorinde tiene que salir en Inas, tiene que salir en Fontaine, güey. O sea, ya habían dicho que Fontaine va a llegar hasta la 4.9, ¿no? Creo. O 4.8. Creo que 4.8, ¿no? O 4.9. O sea, le falta poco. O sea, Clorinde tiene que salir en Fontaine y ya estamos en la 4.6 casi. Sí, ¿no? ¿En qué versión estamos ahorita? ¿La que viene es la 4.6 o es esta la 4.6? Bueno, el punto es que ya no tarda. Unas dos versiones más tiene que salir Clorinde. Ya, o sea, es poco lo que falta, ¿eh? El verdadero arco de hidro, si no me sale la chorizo, voy por Neuvillette. Ah, es que Neuvillette está roto de más, ¿eh? Pregúntale a Leveb. ¡Ey, se quedó allá! Pregúntale a Leveb que tiene al Neuvillette mamadísimo. Está roto de más, ¿eh? Y luego Neuvillette con Furina. ¡Ay, no cambié la Jean! ¡No! ¡Qué tonto! Es que también está hermosa, sí, está chido. Yo ahorita tengo con la Chiori, pego con ulti máximo. Ahorita estoy pegando con Bennett 90k. Más o menos, la ulti. Es lo que más así, pero me falta subir talentos, ¿eh? No le he terminado de subir. Me falta subir talentos, no le he terminado de subir. Bien. Oni. Vamos al Oni, que está acá. Se rumorea que habrá rerun del Trotamundos. Ah, sí lo dije. Ey, de hecho, no es rumor. Creo que... Espérate, ese no es rumor, ¿eh? Ese no es rumor. Creo que ya habíamos visto en la versión del Trotamundo. Ah, es que aquí no viene. Es en la siguiente, en la 4.6. Sí, ya lo hemos visto, ya me acordé. Sí, ya no es rumor, ¿eh? Ya está dicho que viene Trotamundo. O Trotacerros. Ya se había dicho. ¿Dónde está mi Jin? Para Shori sus materiales no deben de ser de Fontaine y no de Inazuma. No sé. Buena pregunta. Pues a lo mejor y sí, pero... Pues a lo mejor por... ¿Cómo te diré? A lo mejor por balancear el número de voces que hay y de materiales al número de personajes, ¿no? No que todo sea de Fontaine, yo creo. Buenas noches, usa la Ganyu. Calla, no te preocupes, ya me estuvieron haciendo bullying con Ganyu y Shenhe. No te preocupes, ¿eh? Ya lo hicieron, no te preocupes. Ya me estuvieron haciendo bullying. Dale, le falta mucho la ulti de Jin. Aquí él mataron a Jun. Patas. Feliz cumpleaños. Gracias, loco. ¡Ey, muévete! Y de Inazuma nomás scout. Tampoco no sé. Chiori tarda más en recargar la elemental en vez de la ulti. La ulti. A ver, no me sé los tiempos exactos. Pero. Sí, fue Pyron. Pero la elemental dura mucho tiempo en el campo, machista. Es que es su daño principal. La elemental es el daño principal de Chiori. No tanto la ulti. La elemental es el daño principal de ella. Las monitas duran mucho en el campo, duran mucho tiempo. Duran mucho tiempo. De hecho, nunca te quedas sin una mona en el campo, nunca. O sea, de que dura mucho y el tiempo espera, pues es el adecuado para que vuelvas a tirar otra mona. O sea, nunca te quedas sin mona en el campo. De la elemental. Pero su principal daño es lo que más le subes a la elemental. No he jugado Rogue Company. Yo lo jugué, Kao, Bueno, no lo jugaba en stream, pero yo lo jugué cuando salió, lo jugué un rato y... Está bien el juego, está bien. Está Rogue Company, está muy bien. Lo jugué un ratillo y está muy bien. El Rogue Company de aquí, pues no sé. ¿Alguien juega el Rogue Company? Gente, el Rogue Company es un... es un shooter. Es un shooter, multijugador, en línea. Ah, este maldito cubo. Y es gratis, digo, para el que le interese es gratis. El que estaba muy de moda y como que ya escuché, ya más bien no he escuchado nada, como que se desinfló, Kao, que no sé si lo jugaste. Es... ¿cómo se llama? Un shooter que le estaba haciendo mucha competencia a Warzone. ¿Cómo se llama? Este shooter, o sea, todos diciendo que es el shooter que iba a matar Warzone, que no sé qué. ¿Cómo se llama? Un shooter donde el campo de batalla, las zonas se destruían todas y... ¿cómo se llama, gente? XDefiant, no. A ver, XDefiant. Espérame, estoy viendo aquí el YouTube, espérame. XDefiant. No. No. Helldivers, no, Helldivers es más nuevo. No, uno más. Ah, caray. Ah, caray, no sé que lo puedan subir aquí. Ah, caray. Overwatch, no es Helldivers, Helldivers es otra cosa. ¿Cómo se llama, loco, este shooter? ¿Cómo se llama este shooter? Ya me caí yo. Apex, no, Apex Legends es viejo. No, el shooter es nuevo, es de hace mesecitos. O sea, es nuevo. Demian, gracias por pasártelo. Aléjense de las Paimon. Gracias por pasarte, Demian. Ah, ¿cómo se llama? Un pinche shooter donde destruyas todo el escenario y... igual, multiplayer de 4, creo. Este no es, quedó ahí arriba, ¿verdad? Tuk-tuk. No, ser. Como que a los streamers más famosillos les pagaron un chingo de lana. Les pagaron un chingo de lana porque todos empezaron a jugar, el shooter ese. Me acuerdo por el nombre. Sí, yo también. No me acuerdo el nombre, pero... ¿Alliance? No, Alliance no. Alliance. Gente, quedó ahí arriba. Allá va la Ganyu. The Day Before, no, The Day Before fue un MMO. No, bueno, disque MMO. The Day Before lo cerraron en 3 días. The Day Before lo cerraron en 3 días porque era una estafa. Efecto Manuela, no era un efecto Manuela. ¿Cómo se llamaba? Al The Day Before recuerdo que le decían The Scam Before. Ah, inscriptor, bienvenido. The Scam Before le llamaban. No, a ver. Voy a alejar poquito de aquí. Es que hay que matar a ese que está allá. La Ganyu. ¿Dónde está la Ganyu? ¡Ganyu! Mata al que está allá, mira. Es que le están pegando a otro. ¡Oh, ya bajó, ya bajó! ¡Ya bajó! ¡Bájense! ¡Bájense! No, Rainbow Six. No, es nuevo. No, es nuevo. Es de hace meses. No. Es de hace meses. Y, pero va a quedar arriba el corazón, ¿verdad? Allá está arriba. Bueno, ya la van a matar. Helldivers, no, Helldivers es como el Destiny. No, mira. Shooter que reemplazaría Warzone. XDefiant, no. ¿Será XDefiant? A ver. Espérense. Cabo, a lo mejor sí es XDefiant y yo aquí ando con mis tonterías diciéndote que no. Es que no me... Vamos a ver. A ver, la maquinaria es la última. A lo mejor es XDefiant. No estoy viendo el chat, Espérame, no estoy viendo el chat. A lo mejor es XDefiant y yo aquí estoy de tonto diciéndote que no. Valorant, no, dije que es nuevo, Valorant ya es viejo. ¿Por qué quedó arriba? Es que lo jalaron. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sí es XDefiant, Sí es XDefiant, sí es ese, sí es Chaos, sí es ese. Sí, 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 es que como que no me sonaba el nombre, pero ya estoy viendo aquí un gameplay. Estoy viendo un gameplay y sí es XDefiant. Sí es XDefiant. Que según es el que iba a matar a Warzone y todo, y anduvo a ver, enviar un correo. ¡Ah! Unas flores. ¿Para qué quiero eso? Sí, anduvo muy, muy, muy sonado XDefiant. Gente, vámonos a la parte 13. Espérense, déjenme anotar la parte 13. Anduvo muy sonado, o sea, como que pagaron. Pagaron una campaña muy grande. Parte 3. Déjenme anotar parte 3. Es manifestación del trueno. Este es el vampiro, ¿no? Vampiro. El vampiro electro. El cubo hidro. La señora. El lobo dorado. Que es el lobo geo. Shogun. La serpiente de las ruinas. Espantongo. Y la planta electro. La planta electro. Si es XDefiant. Si es XDefiant, gente. Déjenme mover para acá. Parte 3. Ok, parte 3. Los que intenten entrar, vamos a pasar ya a la parte 3. Persona, no, es XDefiant. El que yo hablo es XDefiant. XDefiant es el que yo hablo. Parte 3, gente, vamos, parte 3. El que roba es por el cumple de Noel. ¿Es el cumple de Noel? A ver. Ah, aquí no es. Ya me lo guardo acá, ¿verdad? Las flores florecen por todas partes en Monsters. Basta con contemplar el colorido paisaje para olvidarse de todas las preocupaciones. Recogí una cesta llena. Aquí está, remitente Noel, llena de flores silvestres, con la esperanza de convertirlas en guirnaldas y pequeños adornos para decorar las habitaciones de los cabros de Favonius. Progresó a la sede de los cabros de Favonius, un grupo de niños que corrieron hacia mí llamándome por mi nombre. Aunque no pude evitar sentir cierta timidez, su entusiasmo era contagioso. Así que sin dudarlo, compartí las flores con ellos. Ya puedo imaginar lo feliz que se pondrán sus padres y familiares cuando reciban las guirnaldas y pulseras de flores que les enseñé a hacer. Por cierto, también he hecho una para ti. ¿Quieres venir a verla? Oh, muy que festejar el cumpleaños. ¡No! Apenas tengo para una multi. A ver. Yo me voy a llevar healer porque nunca traen healer. Bueno, ahí trae a Noel, ¿va? Multi. Sí, cumpleaños de Noel, Pero bueno, les decía. XDefiant anduvo bien sonado, Muy, muy sonado. Y ya no escuché nada, como que se apagó. Pero a lo mejor es por lo que dice este Kao que retrasaron la beta. Pero sí anduvo muy sonado el José, muy bien, Es un shooter que creo que va a ser free to play, no sé. Creo, no sé, pero José va muy bien, Muy, muy bien. Pinche vampirito este. ¡Oh! ¡Espérate! ¡Uy! Casi me quedo sin vida, ¡Muerte, muerte, 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 muerte! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! Julio, gracias por pasarte, loco, cuídate. Cumpleaños de Noel, encima tu cumpleaños. Ey, qué casualidad que cumplo años el mismo día que Noel, Qué casualidad, gente, eso no es casualidad, Cumplo años el mismo día que Noel, eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Cumplimos el mismo año que Noel. Noel te invita a su cumpleaños, Jaffer. La esquipió, no me importa. No, pensé que era un correo así, random, Discúlpame, Arconte Noel. Pensé que era un correo así bien random, ¿eh? El nuevo Genshin Killer ya va a llegar y se llama Azur Promilia. No he escuchado nada de ese juego, ¿eh? No. Que de hecho ya anunciaron otra vez, gente. Se pueden preregistrar para la beta de ZZZ. Para que no les manden nada, que no les manden ningún código, los canijos. A ver si ahora sí. A ver si ahora sí me mandan una beta a mí. ¿Eh? Del ZZZ. El TOF es el... Sí, el Genshin Killer es el TOF. En algún momento el TOF va a matar al Genshin, gente. De lástima. Se va a morir de la lástima el Genshin. Porque nadie juega TOF. Bueno, muy pocos. Porque seguramente hay gente que sí sigue jugando, pero muy poco. Seguramente sí hay gente, pero muy poco. Ah, pero si fuera correo el compadre. Serge, desde que tienes membresía, güey, andas, te sientes muy, muy poderoso, ¿eh? No que salí en 2 meses. Pues mira, creo que no hay fecha. Creo que no hay fecha para el ZZZ, pero ya no tarda, sale este año. Pero creo que todavía no hay fecha fija para el ZZZ, igual que Silent Hill 2. Hasta donde sé, no tienen fecha. El que sí ya tiene fecha, gente. El que sí ya tiene fecha y lo vamos a jugar día 1 es el Paper Mario, ¿eh? Paper Mario es uno de los que vamos a jugar día 1. Yo se los dije desde el año pasado cuando lo anunciaron. El Paper Mario Remake de La Puerta Milenaria, que sale en Switch. Ese ya tiene fecha, es finales de mayo. 26 creo, 24 de mayo. Nos falta uno, ¿dónde está? Ahí viene. Ese lo vamos a jugar día 1, ¿eh? El Paper Mario, qué ganas le tengo. Yo lo jugué en GameCube hace muchísimos años cuando lo tuve en GameCube. Está buenísimo, ¿eh? Es un juego muy bonito. Así, muy bonito del estilo de Mario RPG, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. De esos juegos que se disfrutan. Ah, me loco, le faltan 10 segundos todavía la ulti de la allí. Tienes que matar a los slimes. Mata a los slimes. Toma, perro. Mira, se trabó. ¿Dónde vas, güey? ¿Por qué andas girando tanto la cara? Lo estaba buscando, lo estaba buscando. Justo es lo que iba a decir. No, no, es que lo estaba buscando. Gente, a ver. Uno aquí que es demasiado, demasiado ingenuo. Cero morbo en mi mente. Listo ya. Y ustedes pa' pronto, ¿eh? Sigue la señora. Señora, o sea, pa' pronto ustedes. Ustedes son los de la mente cochambrosa, ¿eh? Ustedes son los de la mente cochambrosa. A ver, señora. Por esos fetiches la patrona se quería para Japón. La patrona se fue, salió corriendo a Japón la patrona, ¿eh? ¿Quién falta? Uy, faltan 2. Ah, se me acabó el café, loco. Y se me antojó un cafecito. Orión, Orión, falta Orión. Orión ha rechazado tu invitación, ¿por qué? Entrale, loco. Está. Listo. Tienes que ver el corto animado de Arlecchino, está muy bueno, te gustará. Lo voy a checar, lo voy a checar. Me estoy riendo porque me estoy acordando, gente, me estoy acordando de la notificación. Ya me estoy acordando, o sea, ya me estoy imaginando cómo hacerla. La notificación de la lámpara. A la vez, a ver qué pasa. Mira la muerta, la que nunca va a volver. Sí va a volver, machista, sí va a volver, güey. Sí va a volver. Van a ver. Les voy a hacer una notificación cuando eso pase justo con el Thanos, güey. Así se las voy a hacer. Nomás por eso se las voy a hacer. Bueno, voy a dejar que ellos usen las polillas. Bueno, aquí está una. Arlecchino tiene corto animado, ¿te refieres a Acheron? Dijo Arlecchino. A menos que sea equivocado, pero dijo Arlecchino. Dijo Arlecchino. Mira la Yomilla, mira la Yomilla. Yomilla, haz algo, mija. Le hace cosquillas la Yomilla esta. Le hace cosquillas a la señora, al capullo de la señora. El cortazo es un fanmail. Si te refieres al de Arlecchino, el del orfanato ya lo vimos, ¿eh? Si te refieres a ese, al del orfanato, ya lo vimos. Y lo vimos aquí en stream, ¿eh? Y lo vimos aquí en stream. Ese fan de Arlecchino. Crazy, bienvenido. Mira a la señora con ese látigo, toda una feminista. Ya que pongan la notificación de la feminista de la lámpara. Uff, F y membresía. Bueno, ahorita ya donaron, Crazy. Ya donaron unas. Ya donaron unas. A lo mejor una donación después sales, ¿eh? Sales ahí. ¿Qué? ¿Listo? Listo. ¿Quién sigue? Sigue señora. Luego sigue el lobo geo. Sigue el lobo geo. El lobo geo que está acá atrás, ¿no? Acá está. Una feminación en tiempos antiguos. ¿Qué le dice un pato a un pan? ¿Qué le dice un pato a un pan? Crazy, güey, le tocaron los juzbandos, ¿Tuviste suerte? Tuviste suerte, te tocaron los juzbandos. Gracias por otro mes más, Crazy. Segundo mes, creo. Cuac. Sí, segundo mes porque tienes la insignia de Amber, ¿no? Segundo mes. Gracias, Crazy. Recuerden que el sorteo es siempre el siguiente día después de que termine el mes. Que ya estamos a 20, de hecho. Estamos a 20. Entonces, el sorteo es como en 10 días, 11 días. La mía nunca sonó, es cierto, Liam. Qué raro, ¿eh? Qué raro, Liam, que no sonó la tuya. Y ahorita que Crazy se suscribió, sí sonó la de ella. Qué raro. A ver. A ver, este pinche lobo es muy enfadoso, ¿eh? El lobo loco. Le quiero pegar. Le quiero pegar. Ahí está. Le quería pegar. Le quería pegar eso. Crazy, gracias. ¡Oh! Kenny. Y el Kenny creo que ya se fue, ¿eh? Creo que andaba por aquí y se fue. Le tocó el venado, loco. Creo que por aquí andaba el... ¡Ay, espérate! ¡Salte aquí! ¡Salte aquí! ¡Salte aquí! ¡Salte aquí! Estaba viendo la otra pantalla. A ver... Kennedy, sí, le tocó el venado a Kennedy. Gracias, Crazy, por esa membresía. Pobre Kennedy. No lo he hecho, machista, no lo he hecho. Hice el abismo, pero el de Honkai. Ese sí lo hice. Aníbal, pues a mí Chiori me gusta, ¿eh? A mí la neta Chiori me gusta. A ver, Noel, cúrame. A mí Chiori la neta me gusta mucho. A mí me gusta mucho. No es la gran cosa en cuanto al daño, pero me gusta. Es mejor que Albedo, ¿eh? Juan, bienvenido. ¿Ya están esas cosas? A ver, creo que ya van a salir las... Ya. Crazy, gracias. Listo, gracias por tu donación. Entonces, no es así como que digan ustedes, uy, Chiori, uy, faltó aquel, gente. Faltó el otro, faltó el otro, faltó el otro. ¿Por qué no le pegaron? Listo. Ahora sí. Hace más daño que Albedo, sí. Pero bueno. Ahí está, ¿no? Ahí está. Tengo todo en estas. Como soy buena, regalo una. Gracias, Crazy, por tu donación. Ah, que de hecho Crazy tiene canal, la otra vez estábamos, mi patrona y yo. Mi patrona y yo estábamos viendo la... Estábamos viendo YouTube, algo estábamos viendo en YouTube. No sé qué estábamos viendo, de repente nos ponemos a ver cosas raras en YouTube. Como videos de cómo hacen comida y esas cosas. Cosas raras no puedo ver en YouTube cuando no tengo nada que hacer ya. A ver, espérenme. Shogun. Y nos salió por ahí... Nos salió por ahí un video de Crazy. Y nos metimos. Crazy tiene canal por ahí para que se suscriban. Creo que a Crazy le gustan mucho los juegos clásicos, porque vi por ahí que tenía una wichipiada y en la wichipiada jugaba juegos como Mario de los viejitos y esas cosas, ¿no? Como que le gusta mucho el juego retro. Ese Yahoo de Navidad está... Ah, el grito, ¿ah? De tono de WhatsApp. Gracias por la donación, Crazy. Odio ese gusano perro espectral. Tengo hito al 80 y así se quedará. Yo tengo dos equipos en el Honkai, pero me toca sobrefarmear bien porque quiero estar fuerte. Mi doctor ratio tiene 59 algo por allá y daño 200. ¡Ah, la bestia! ¿Daño 200? ¿Qué cono le tiene ese? A la bestia, ¿por qué tanto daño crítico? De hecho, hice directo con la Wii chipeada. Sí, sí. Es que... Yo tuve una Wii. Yo tuve una Wii también. En su momento tuve una Wii... Espérame. Que después vendí. No sé qué le pasó a esa Wii. Y también la tenía chipeada, gente. La Wii chipeada... Si a ti te gustan los juegos de Nintendo, la Wii chipeada es una super joyota, porque le ponen los emuladores de... Los emuladores de Game Boy Advance, los emuladores de Super Nintendo, de Game Boy Color. Le metes emulador de GameCube también, que yo también le tenía emulador de GameCube, de 64. Obviamente los juegos de Wii. Entonces la Wii chipeada es una joya, ¿eh? Que yo imagino que con el Switch también se puede, pero el Switch yo no lo chipearía porque a veces utilizo el sistema en línea, ¿no? Entonces no lo chipearía. Pero una Wii, si te gustan los juegos de Nintendo clásicos... O más viejitos, una Wii te la consigues ahorita baratísima, la chipeas y listo, loco. O sea, sacas todo internet, free to play. Digo, nomás lo digo por decir, no lo estoy recomendando porque no va a ser que lo quieran Nintendo demandarme. Nomás lo digo por decir. Yo no se los recomiendo para nada, Guiño, guiño. Yo no se los recomiendo para nada, guiño, guiño. A ver, vamos a ver si la matamos antes de que saque el domo. Digo que sí, ¿no? A ver. Digo que sí, ¿no? Antes de que, bueno, de que haga su ataque principal. Ah, creo que nos quedamos corto de daño, ¿eh? Sí, te da un poco de daño. Creo que nos falta daño. Creo. No, se hace, se puede. No, a nada, nos faltó poquito. Nos faltó poquito. Listo. Tiene el cono ese de la caballería del loco. Ok. Mientras tanto, Nintendo escuchando en las sombras, agregando más personas a su lista de demanda. Pinche Nintendo. Literal, una wichipea está alrededor de un juego de Switch actual. Sí, muy baratas, $60, muy baratas. Eso es aquí a la consola se piensa recién cuando cierran la tienda o a los servidores de juegos no tan temprano. Sí, por ejemplo, ahorita ya cerraron. A ver, espérame. Shogu dice Serpiente de las Ruinas. Por ejemplo, ahorita ya cerraron la tienda del Nintendo 10, si mi memoria no me falla. Está en la cima, ¿no? Es esta, ¿no? Sí. Ya cerraron ahorita hace poco la tienda del Nintendo 10. Entonces, pues ya lo puedes chipear, ¿no? Sin problema. Hablas de Crazy, la Argentina. No sé quién es. Antonio Ferrado, que sea Argentina. No, no es Argentina, dice. ¿De dónde eres, Crazy? Para ti, ¿cuál es la mejor skin de Genshin, incluyendo las de 4 estrellas? Para mí es la de Klee. Para mí la mejor skin es la de Klee. Para mí esa es la mejor skin del Genshin, la de Klee. Para mí esa es la mejor. La de Klee, la neta. Sí, para mí es la de Klee. En segundo lugar estaría entre Diluc y Ganyu. En segundo lugar estaría entre estos dos. Entre Diluc y Ganyu. Pero para mí la de Klee es la mejor. La Yaca está muy fea, ¿no? Habría estado bien chingón que le hicieran a la Yaca un skin de samurái. Acá de traje samurái. Hubiera quedado bien chingón, Hubiera quedado bien chingón. ¡Ay! No me cambié. No me cambié, al killer. La de Genshin está bonita. O sea, también, sí. No digo que no esté bonita la de Genshin, pero me preguntó cuál se me hace la más, ¿no? La más de todas. La más de entre todas, la de Klee. Y yo creo que de ahí entre Diluc y Ganyu. Bien sincero, la Yaca está bien fea, güey, pues. No les voy a echar mentiras, ¿eh? No les voy a echar mentiras, o sea. No les voy a echar mentiras. Pues. Está fea, güey, está fea la de Yaca, o sea. Está fea. La de Trapito no me gustó. Me gusta más la del Trapito que la de Yaca, ¿eh? Me gusta más la skin del Trapito que la de Yaca. Se murió. Y la de Ganyu, Shenhe. La de Ganyu sí, la de Ganyu está muy... A mí me gustó mucho la de Ganyu, por eso estoy diciendo que la de Ganyu... Para mí la de Ganyu sería la segunda. Espantahongo. Para mí de la de Ganyu estaría en segundo lugar junto con Diluc. Yo creo. Es este, ¿no? Espantahongo. Este mero es. David, gracias por pasártelo con nosotros otro día. Descansa. ¿O es porque no las tiene? No, la de Ganyu se me hace muy bonita, La de Ganyu, la skin de Ganyu se me hace muy bonita, muy bonita. A ver, dímelo de frente. ¿Se imaginan que en la historia de Arconte o ahí en el lore donde salga Yaca, que platicando con el Tabibito, que el Tabibito le dijera, que le dijera ella al Tabibito, a ver, dímelo de frente, que le pusiera? Hubiera estado bien chingón. Es que pinche Genshin le tiene miedo al éxito. ¿Cómo que la de Diluc en segundo lugar? Es que la de Klee se me hace mejor, Selene, La de Klee se me hace mejor. La neta. La de Klee se me hace mejor. La neta. Mira, ese loco ya la empezó. Espérate. Falta daño, Falta la Yomiya para que haga el daño de verdad. Ok, sigue la planta electro. Ahora es planta electro que está acá. Pero la de Klee es casi igual a su skin normal. Es que ¿sabes qué me gusta de Klee? La del skin de Klee, el gorrito. Para mí el gorrito de Klee es... Mira, ves que aquí tiene un gorro. Es una boina, ¿no? Esta es una boina. Para mí, este gorro de brujita... Uf. Ya es de gusto, gente. Todo esto es relativo. Es subjetivo. Cada quien. O sea, obviamente a mí... Se me hace muy bonito. Bueno, me retiro que mañana debo madrugar. Además, debo hacer algo. Dale, Crazy. Gracias por pasarte. Descansa. A mí, con ese gorrito de brujita, no sé. Me gusta mucho esa skin. Entonces va a tirar Honkai para otro, pero ¿qué hacemos, gente? No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer, o sea, tengo la multi, tengo ya el piti para chispitas antes de que se vaya. Pero no sé si guardármelo para Jingliu, ¿eh? No sé, loco, es que... Se me hace que me lo guardo, ¿eh? No sé, se me hace que me lo guardo para Jingliu. Se me hace que me lo guardo. ¡Ay! ¡Qué rápido se murió! ¡Qué rápido se murió! ¡Vámonos! ¡Fuga! Gente, creo que alcanzamos un team más, ¿ok? Creo que alcanzamos... este empezamos con el Vampire. Creo que alcanzamos para un team más. Estamos haciendo la parte 3. Ok, parte 3. Aquí va Antonio. Parte 3. Es parte 3. Parte 3. Pero esa ya la tienes. A Chispitas no la tengo. Espérense, gente, ahorita los acepto. Bueno, a ver, una vez. A Chispitas no la tengo, ¿eh? Ah, mira, salió Duke. Está. A Chispitas no la tengo. Si eres Dragoncito Lover, yo te recomiendo sacar Sparkle. Sí, es que se nota porque necesita muchas, ¿cómo se llaman? Acumulaciones de habilidad elemental el dragón. Sí, yo sé que se nota, ¿eh? Es que yo creo que sí la vamos a tirar, gente. Es que yo creo que sí, no sé. Raf, bienvenido. Sí la estoy pensando mucho, ¿eh? Porque Jingliu, ya saben cómo me gusta Jingliu. Para mí Jingliu es... mi mejor personaje de Honkai. Es el que más me gusta de Honkai, Jingliu. Híjole, pero... igual si llego a perder... Bueno, lo hablamos en el siguiente stream, ¿sale? En el siguiente stream hacemos la tirada, ¿ok? En el siguiente stream hacemos las tiradas. Porque igual si yo pierdo... igual si yo pierdo el 50-50, porque estoy en el 50-50, también me conviene. Porque ya me quedo con el asegurado para Jingliu, pues, ¿me explico? O sea, es que gano por donde sea, ¿eh? Gano por donde sea. Yo llevo al dragoncito con Hanabi, Joju y Ruan Mei. Es que Ruan Mei... Mira, yo ahorita, un team que yo tengo, que es el dragón, con Ruan Mei, con Luocha y con Yukon, olvídate. Pero el problema son los puntos de habilidad. Entre, o sea, es que le ayuda muchísimo que le dé puntos de habilidad. O sea, le ayuda mucho. Oh, espérate, no. Quiero cambiar. ¿Cuándo vuelve Ruan Mei? Nah, Ruan Mei le falta, acaba de salir hace poquito. Que Ruan Mei es un personaje que yo les aconsejo que tiren por ese. Es increíble, gente. Ruan Mei, es increíble. Cuando Ruan Mei regrese, tiren sí o sí por Ruan Mei. Es increíble, Ruan Mei, Es increíble, es un personaje. Y lo puedes usar en cualquier equipo, ¿eh? En lo que sea, lo puedes usar. En cualquier equipo que se te antoje, metes a Ruan Mei, en lo que sea. Entonces es buenísimo el personaje. A mí me gustó muchísimo. Es que es mucho la ruptura de habilidad. La ruptura que te da Ruan Mei es muchísima, es una locura, es muchísima. Es de los mejores personajes también del juego, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó ahí? ¡Vini! ¡180! Creo que sí. No me acuerdo si son 180 o 240, Luis, ¿no? Por ahí te dice. Por ahí nada más hay que leerle poquito. Pero sí, son como 180 o 200, no me acuerdo. Pero sí hay que llevarla con un chingo de ruptura. Ah, cuidado. Hay que llevarla con mucha ruptura. Ruan Mei es tan buena que hace buena misil y hace bueno a cualquiera, güey. A cualquier personaje, loco. Hasta mi pinche Kafka, que yo digo que mi Kafka no mete mucho daño. Hasta mi Kafka la hace buena, loco. O sea, es que a cualquiera, güey. Me sorprende que no te interese Acheron. Es que sí me interesa, pero me interesa más Jingliu. Es que hay prioridades. No me acuerdo quién me dijo, creo que fue Kaya quien dijo cuando estábamos viendo el stream, que dijo, cuando veas lo que viene, no vas... O sea, cuando salió Acheron, yo dije, vamos a tirar por ella, es que la quiero. Y creo que por ahí dijo, creo que fue Kaya, no sé quién dijo, cuando veas lo que viene, ya no vas a tirar por Acheron, y sí. Anunciaron que viene el rerun de Jingliu y... Ni modo. Prioridades. Prioridades. Es como el Bennett del Honkai. La Ruan Mei... Es que no es... Sí te aumenta el daño ahí poquillo, ¿no? Pero no es tanto el daño que te aumente, es la ruptura de habilidad. Haz cuenta que en los personajes, en los enemigos del Honkai, hay una barrita encima que cuando tú les tumbas esa barrita, que es como la postura. Si lo vemos, si hacemos la analogía con los juegos de Dark Souls, es la ruptura. Si has visto los Dark Souls, Elden Ring, por ejemplo, cómo de repente les pegas a los personajes y los tumbas y quedan tumbados y pues... se quedan un rato ahí estuneados y les puedes pegar y les haces críticos. Bueno, es algo así en el Honkai. Les tumbas la barrita esa de que es la no, ¿cómo se llama, la barrita? Pero la tumbas con ruptura de habilidad. Mira una Ganyu. Entonces, Ruan Mei lo que hace es hace que esa barrita se la bajes mucho más rápido. Pero no es la tuya, sí, no es la mía, pero la voy a tener para que se dejen de burlar de mí los dos. Voy a tener a esa Ganyu. Pero Acheron es más rota que Jingliu en C2, no sé porque pues para empezar nadie tiene a Acheron. O sea, ¿cómo puedes saber si está más rota o no? No se puede saber, o sea. Pero pues no es nomás por lo roto, a mí Jingliu me gusta mucho, No es nomás por lo roto, a mí Jingliu me gusta mucho el diseño del personaje. ¡Oh, espérate! Estaba leyendo aquí, yo tengo a Jingliu y no pienso sacar... Yo no tengo a Jingliu, pues sacarla, viene Luocha. Ah, es que Luocha también es muy bueno, Pero es que Luocha ya le tengo la primera, el Eidolon 1. Y ya Luocha con Eidolon 1 ya sirve mucho porque es donde te sube el 20% de ataque a los personajes. Entonces, yo ya lo tengo con Eidolon 1. Así que, de momento Luocha lo puedo dejar ahí tranquilito, pero sí, Luocha también me gustaría tener más Eidolones, Yo también tengo a Ganyu, pero sin con esquina. Bueno, ya que... Es más, no han dicho nada, ¿no? No han dicho nada de cuándo regresa Ganyu. ¿De cuándo hay reroom? ¿De Ganyu, de Shenhe? Creo que no, Creo que no han dicho nada. Mira, no lo han matado. Ahí voy. Vamos, maten a los slimes. Ah, mira, llegué justo a tiempo. Señora, vámonos. Señora, aquí. Jaffer, tú que tienes a Luocha, me rentaría sacar a Luocha o al Aventurino. Y si ya tengo a Gepard y a Fushan. Es que Aventurino no sé qué es, No sé qué es, ni qué hace, y ni voy a tirar por él. Pero yo sí te recomiendo a Luocha, Luocha es muy bueno. Muy bueno. A mí me gusta mucho Luocha. Muy buen personaje. Es mejor... que Joju, De hecho, para mí Luocha es el mejor healer que hay ahorita, Para mí, se me hace que Luocha es el mejor healer que hay ahorita. A mí me parece. ¿Listos? Neuvillette, ¿qué son los 4 estrellas? No sé. Ay, no puedo verlo. No sé cuáles son los 4 estrellas, que vienen con Neuvillette. ¡Ay, cóyele! Es que según vi el Aventurino pone escudos. Aventurino es puto pau, pero... ¿Con qué? No sé qué hace Aventurino, pero la neta yo no se me antoja. O sea, el personaje no me gustó. No me vi seducido por su escote en forma de corazón. No fui seducido por el Aventurino, entonces... Yo no voy a tirar por él, Nada, todo para Jingliu. Escucha, el trapito viene con Neuvillette, pero ya tengo C6. A mí me hubiera gustado que cuando tiré donde estaba Yaoyao me hubieran salido constelaciones de Yaoyao, loco. No tengo ninguna, o sea, mi Yaoyao está C0. Qué vergüenza, loco. Vergüenza que mi Yaoyao esté en C0. Que es tanque, dice, es un tanque que hace daño en ataques adicionales como una marzo. Pues... no sé. No, es que el personaje no me gusta, entonces... De modo. Ahí se va a quedar. ¡Ey! Traen daño, Señora Lobo Geo. El Lobo Geo. Yo espero que el próximo banner regional no sea el Iyue. Ah, tiene que ser el Iyue, Sergio. Porque seguro va a estar Ganyu. No, ojalá. Ojalá que sí sea, Sergio. Ahí sí le tiro, Ahí sí le tiro por una de esas dos. Ahí sí le tiro por una de esas dos. Ojalá, o es el del Iyue. No, ahí sí tiro por una de esas dos. ¿Cómo que no? Yo quiero a Sephiroth. Bueno, a Arlecchino también la quiero. Pero es que ya quiero parar el bullying, Yo soy anti-bullying y ya quiero que se acabe el bullying aquí en mi canal. Pues tú te lo pierdes. Ah, es que no. La neta no. No me llamó mucho, No me llamó mucho ¿Cómo se llama? El del escote de corazón. Está Chiori. A ver, a Chiori, ¿le tengo todo? Le tengo el arma del pase, a Chiori. Tengo el arma del pase. Ojalá, loco, que sí sea el Iyue, el regional que viene. Todos odian a Aventurino, pero yo lo quiero. ¿Te imaginas que venga Ganyu y Shenhe en el banner regional? Y le donamos para que no tire. Te creo capaz, Si te hacen bullying, empiezo a deschavar venado. Güey, pues si todos los días me hacen bullying, llega la calle, lo primero que hace la calle cuando llega y saluda es hacerme bullying con la Ganyu. Lo primero que hace. Es lo primero que hace, hacerme bullying. Le voy a mandar un WhatsApp a su mamá para que me deje en paz. Violencia de género la voy a poner. Por cierto, feliz cumpleaños, gracias. Veo más posible a Tartaglia. Bueno, ojalá que sea Ganyu, o Ganyu o Shenhe. A ver, ¿ya va a sacar las cosas esas? Ya, sácalas. Voy para allá. Voy para allá. Listo. Bien. Anulamos la carta trampa. No puede venir porque le falta un rerun. Bueno, a mí lo que me conviene es sigue la Shogun. A mí lo que me conviene es una de esas dos. Entonces, si por ejemplo el siguiente banner regional fuera Ganyu y no puede venir Shenhe por lo que dice Selene, pues para mí perfecto que no vengan las dos. ¿Ok? Así lo que tenga ahorrado se lo tiro a Ganyu. Y ya cuando después venga Shenhe, pues me da tiempo de juntar ahí unas cuantas protitos, ¿no? Digo, me viene mejor, ¿no? A ver, vamos a sacar a Jean aquí. Úsalo con su mamá. Lo bueno es que con esos banners deberían aparecer más rápido. Pues deberían, pero también También son... Yo casi estoy seguro que en esos banners, Sergio. Porque recuerden que esto es un negocio. Esto es un negocio. Esto es un negocio. Y los de Miorto saben hacer dinero. Ellos saben hacer dinero. Yo estoy seguro que en esos banners te bajan la probabilidad de que te salga el personaje que escoges. Algo como lo que pasa con los... O lo que yo pienso que pasa con los personajes, más bien con las armas del banner de armas. Yo creo que si, por ejemplo, en el banner regional le pones, ay, quiero que me salga Ganyu, yo creo que las probabilidades de que te salga Ganyu son muy bajas, ¿no? Para que tires más protos, ¿no? Porque ya estás como emocionado, ya vas con la vía de que, ah, ya tengo una acumulación, significa que la siguiente me va a salir. Y ya haces lo... Ah, me equivoqué, Shogun. Me equivoqué, Shogun, loco. Le está pegándole a nosotros. Entonces ya como que se te hace más fácil gastar dinero. Se te hace más fácil gastar dinero porque ya la tienes asegurada, ¿no? Y ya le gastas. O sea, yo creo que eso es trampa, ¿eh? Es una trampita ahí para sacarte dinero. No los conociera los de mi orto. Tenía tanto tiempo aquí en una relación tóxica con ellos, jugando su jueguito. Buen daño, ¿eh? Esto es daño, gente. Esto es daño, gente. Esto es daño. Esto es daño. Sí la hacemos, ¿verdad? Yo creo que sí, a ver. Vamos, vamos. Sí la hacemos, sí la hacemos, sí la hacemos. No, casi. Casi. Un momento, la skin de Yaka no le gustó. ¿Y por qué la pagó? Yo no la pagué, no. Ok, porque estoy loco, güey. Y quiero tener todas las skins. Nada más por eso. Nada más por eso. Nosotros los de Genshin no somos normales, Rosita, ya sabes. Ya sabes que nosotros los de Genshin no somos normales. Y simplemente porque quiero tener todas las skins. Por eso. José, bienvenido. ¿Quién es Sephiroth? Luis, no te vayas a perder el siguiente juego que vamos a jugar después de Alan Wake. A ver, ¿qué él dice? Perdón, ¿quién sigue? Serpiente de las Ruinas. No te vayas a perder el siguiente juego que vamos a jugar de Alan Wake, porque va a ser el Final Fantasy VII Reunion, que es el remaster del Crisis Core, que prácticamente la historia que cuenta es el antes del Final Fantasy VII. Y el enemigo principal del Final Fantasy VII es Sephiroth. Bueno, pues el Crisis Core, el juego que vamos a jugar después de Alan Wake, cuenta el antes del Final Fantasy VII. Y obviamente sale Sephiroth también. Ahí vas a ver quién es Sephiroth, que si viste el otro día cuando hicimos stream de Final Fantasy VII Remake, que jugamos 2 horitas porque salió el Rebirth nomás y porque no tengo el Rebirth, no tengo play. Lo viste, es el de pelo largo, blanco, que por ahí decía uno que nomás de verlo se estremecía. Ah, ese. Ese es Sephiroth. Ese es Sephiroth. No va a haber cuarta parte. Liam, no vamos a alcanzar. No, el ángel de una ala, exactamente. Ese es Sephiroth. Ese es Sephiroth. No vamos a alcanzar, Liam. Estamos ahorita en la tercera parte. Pero yo creo que en el siguiente stream que hagamos, vamos a seguir jugando Genshin. En el siguiente stream que hagamos, no sé cuándo va a ser. O sea, no sé si mañana, no sé. A lo mejor no sé. Pero en el siguiente stream que hagamos vamos a seguir jugando para sacar los logros que les faltan de la parte 4. Y vamos a ver si tiramos por chispitas, Vamos a ver si tiramos por chispitas. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Y para el siguiente stream voy a tener la notificación de la lámpara, loco. A ver si no me funan. A ver si en ese momento no desaparece mi canal. ¿Se imaginan? Qué épico. Y luego a llorar un rato. Voy a poner la notificación de la lámpara, entonces ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Bueno, qué rapidito, Aquí sí hay daño. Espantahongo. Aquí sí hay daño, loco. Pero la risa no faltará. Si no es 60, lo será con el GTA 6. Sí. Que ya, a ver. Ha habido retrasos, pero la maniobra... Está todavía ahí la maniobra, ¿eh? Yo les dije que unos amigos... Que no pueda decirles el nombre. Hice un encargo por ahí secreto. Y me consiguieron el GTA 6. Sin terminar, obviamente. No está terminado, le falta la pulida, pero... En exclusiva, en este canal, vamos a jugar GTA 6 antes que nadie, ¿eh? Antes que nadie. ¿Ya están todos? No, falta uno. Ah, ese está bien chido. Sí, está... El personaje está muy bueno, ¿eh? Está muy bien. El personaje de Sephiroth. Próximo stream. No, el próximo stream vamos a jugar Genshin. Vamos a terminar los logros. Y vamos a ver si tiramos por chispitas. ¡Ay, se cayó! Ah, no. Pensé que se iba a caer, Pensé que se iba a caer. Ve nomás el daño. Ve Neuvillette. Ve cuando Neuvillette tira su Kamehameha, loco. Nah. Qué buen daño, Planta electro, vámonos. ¿Dónde era? Acá. Chispitas. Bueno, se llama Sparkle. Recién me doy cuenta que Sephiroth está en Smash, ¿sí? Sí, de hecho... Yo creo que ha salido en otros juegos así haciendo cameos o como en el Smash que sale personaje jugable. Ahí mero. Oh, la activé yo, ya. Ahí vienen. A ver, ya se bajó la Furina, ¡No, Duke! ¡No te mueras! No, se murió el Duke. Bueno, ya está hecho esto, Ya está hecho esto. Listo. Bien, a ver, ya no alcanzamos, gente. No alcanzamos otro team. Pero no se preocupen. A los que les falte parte 4. O parte 3. Lo hacemos en el siguiente stream. El Diluc pegándole a la nada. Cada vez que vean Neuvillette en los equipos de los otros, más me convenzo de que lo quiero sacar. Es que es mucho el daño que hace. Está potente el Neuvillette. Pase 19, bueno. Está potente el Neuvillette. Mira, si quiero a las Sephiroth, que tengo todos los libros ya farmeados para la triple... Híjole, espero que me salga. No sé si... A ver, vamos al evento. Vamos a continuar el evento, gente. No, ya que andamos por aquí. Ya nomás ahorita para terminar el stream. Aquí. Vamos para acá. Vámonos. En lo que terminamos. No se te olvide reclamarme el pase. Gracias, Antonio. Gracias por recordármelo. Para que no se me olvide, porque yo perdí un arma, loco. Si no hubiera perdido el arma que perdí, la tuviera R5 esta ya, que es la del pase. La tengo R4. Terminó la legendaria Chiori, sí. La terminamos en stream, Le faltaba nomás ir a hablar con Chiori y ya. Trax, gracias por pasártelo. Cuando vamos al siguiente stream. Ya tuviera rango 5 aquí la colmillo. Pero bueno. Tonterías mías. A ver, ¿qué me pide? ¿Me pide algo? Una de agilidad. A ver. Una de agilidad. Que es esta, ¿no? Bueno, a ver, de estas... poner pura de estas. Poner pura de esa, sí. Ya. Cuídate, Orión. A ver, poner esto. Uy, ya casi subo al nivel 10. Dice, planes de pociones. Cada poción puede tener un máximo de 3 planes. ¿Has alcanzado el límite de planes de... ¿Planes? Nuevo plan. Ah, ok. Vamos a descartar esto. Vamos a mejorarla. Oye, se me vendió. Se me vendió. Se me vendió la chingona. No, me queda una, mira nomás. De la chida esta. Este es 7 azul. Vamos a poner esta. Poner a la venta. Terminamos ciclo. Bueno, algo vendimos. Y a la jardinera, sí. Tengo que mejorar eso, ahorita lo hacemos. No, pues mira, vas a capaz de derrocar la industria vitivinícola. Ah, les voy a enseñar, gente, miren. Les voy a enseñar lo de la lámpara, por si ustedes no saben a qué nos referimos. Por si ustedes no saben. Puta, para encontrar el video. Detienen a motociclista. Como el de motociclista lo vieron, ¿no? Imagino que vieron lo del motociclista que lo agarraron entre todos a golpes. No encuentro, a ver. Mujer le cae lámpara en la cabeza, marcha feminista. Uy, para buscar el pedazo, quién sabe. Está loco, se me hace que no esté en YouTube, güey. Se me hace que no esté el video en YouTube. Me van a funar, ¿eh? No lo encuentro. No lo encuentro. Se me hace que no esté en YouTube, ¿eh? A ver, le cae lámpara feminista. Está en Twitter. Sí, en Twitter sí tiene que estar, ¿no? Pero... qué loco que no está un video de estos en YouTube, ¿no? O en los shorts, a ver. No, loco. Qué raro, ¿eh? Qué raro. En el Twitter sí va a estar, claro. Déjenme abrir el Twitter. Lámpara. Farola, dicen que sale. Farola. Es que aquí sí sale un chingo de cosas, ¿eh? Te van a funar. ¿Será? A ver. A mí sí me aparece en YouTube. ¿En serio? ¿Y a mí por qué no me sale? Aquí está. A ver. A ver, espera. No, esto no es una... Gente, se me hace que me... Se me hace que si lo pongo... No encuentro... Bueno, es que veo muchas cosas en el Twitter. Se me hace que si lo pongo... Me funan. Hay mucho meme. Bueno, ya veré, ya lo buscaré yo, ya lo buscaré. Pásalo en el chat. A ver, pásenlo. Si alguien lo encontró, pasen el link si alguien lo encontró. Llamada para la funada. Si alguien lo encontró, pásenlo. A ver, creo que ya puedo mejorar cositas. Lo que voy a mejorar es la tienda. Aumenta los tipos de pociones que puedes poner en venta. Esta, uy, 180,000, Se me hace que me voy a esperar, Se me hace que me voy a esperar a los 180,000. Me voy a esperar. Me voy a esperar a los 180,000. Agilidad, fuerza y resistencia. Agilidad, fuerza y resistencia. Agilidad. Fuerza y resistencia. Vamos a poner esta. Sí. ¿Por qué no? Se jala cuando quiere, yo creo que así la vamos a dejar. Ya, sí. Vámonos. ¿Desde cuándo volví a ser premium? Pues no sé cuándo te tocó, Ah, qué poquito. Pero bueno, suba 10. Recompensas. Okay. Oh, ¿hay algo aquí? Dice, con la función de análisis de ingredientes podrás consumirlos para obtener la X necesaria para aumentar el nivel de ingrediente. Úsala. Ah, ok. Es para aumentar el nivel de ingrediente. A ver, pasen el link, gente. Pasen el link. Campanita de cristal. A ver. Ay, me toqué consumir un montón. Ok. Bueno, por ejemplo aquí. Ah, es porque ya tiene el nivel máximo. Es para los que tienen el nivel. Ok, ya entendí. Bueno. Ya entendí. Es para subir el nivel ahorita. Pues vamos a dejar a la venta eso. Yo creo que vamos a quitar esta. Vamos a quitar las verdes. Voy a poner las azules. Sí. Esta ya no me deja. Vamos a poner esta pues. Listo. A ver. Ah, bajaron las ventas, ¿en serio? ¿En serio? Ahí me sale el video poniendo farola opresora en X, pero me da miedo pasar el link que me fune YouTube. ¡Ah, mira! Me da miedo que me fune YouTube, pero sí quieren que lo ponga yo. ¿Va? O sea, a ver, voy a buscarlo. O sea, les da miedo que YouTube los fune a ustedes, pero sí quieren que yo lo ponga en la notificación. Farola opresora. Ah, aquí está, loco. Está censurado. Yo creo que lo pondría censurado yo también, A ver, yo creo que lo pondría censurado yo también. Aquí está, miren. Este es, yo creo que lo pondría censurado también, Mira. Ahí va. ¡Pum! Esto es acá, no, esto es en México. Esto fue en México ahora en marzo. Ahora hace unas semanas. En la marcha. ¡Pum! A la bestia, loco. ¡Pum! A la bestia, suena el golpe. Sin censura, a ver, aquí está sin censura. Aquí está sin censura. Aquí está sin censura. ¡Hop! Ah, bellísimo. Pues mira, aguantó, ¿eh? O sea, aguantó el golpazo, ¿eh? Porque aguantó el golpazo porque ella, yo vi el video completo, ella siguió caminando, obviamente quejándose del dolor en la cabeza, pero siguió caminando unos pasos, o sea, no la tiró al suelo el golpe, ni la desmayó, ni nada, ¿eh? O sea, aguantó el golpe. También como que no le cayó así de lleno, ¿no? O sea, no sé, no le cayó así como que de frente. No sé cómo explicarlo, pero como que no le cayó así de lleno. Igual que la que le explota la molotov. Si hay una, no sé si es en esta. Oh, miren, vamos a hacer este. Elabora una poción. Ah, bueno, pero aquí me sale de todos modos. Intermedia, de fuerza y agilidad. Entonces, híjole. Fuerza y agilidad. Vamos a poner este aquí. Yo creo que así. Mi azucarada. Samuel, bienvenido. Creo que no te había saludado. ¿Por qué? Porque no fue intermedia. Porque me pasé. Fue porque me pasé, ¿verdad? ¡Ah, es cierto! Fuerza. ¿Me faltaba fuerza? ¿En serio? ¿No me alcanzó? A ver, fuerza. A ver. ¿Cómo que me faltaba fuerza? Ok, agilidad ahí está. Falta fuerza. Si yo le pongo uno de estos. Uy, no le llego, me sigue faltando fuerza. A ver. ¡Ey! Jálate, cosa. Si usas las de agilidad que son como una Z, te da más puntos. ¿Esta da más puntos? A ver. Parece que sí. Parece que sí da más puntos. A ver. Está, ¿no? No, me faltó nada, ¿eh? Bueno, yo creo que ya con esta aquí pongo... Ahí está. Fuerza de agilidad. Debería estar ahí, ¿no? Ahí está. Alcanza la calidad de poción interior. A ver. Depende. ¿Qué me va a dar? Creo que me da dinero, ¿no? Hombre, no ocupo dinero. Bueno, jefe, revisas personajes o no quiere. No, creo que amo revisión de personajes porque no tengo a todos, y no he jugado con todos. Superpone ingredientes. ¿Se puede superponer? Así festejan las feminazis el Día de la Mujer, rompiendo todo. Le cayó el amparazo, Machín. Sí se puede. A ver, ahorita checo. Agilidad y fuerza. Ah, bueno, déjame reclamar esto. Más agilidad y más fuerza, A ver, voy a poner todo así. Oye, es cierto, sí se puede superponer, ¿Por qué? ¿Así no se juega el Tetris? ¿No les enseñaron a jugar Tetris a los de mi orto o qué? ¿No les enseñaron cómo se juega el Tetris? ¿O qué fregados? Ah, bueno, ese ya no me deja, ¿no? Mira, ese sí me deja. Mira. Qué loco, ¿no? Es Tetris japonés. Ah, yo sé que no es Tetris, pues, pero lo decimos de cura, que es como el Tetris. Y así no es el Tetris. Plan de poción descartado. Este. Vamos a mejorar este. O sea, si ya nos alcanza, gente. Para ya. Este es el que me interesa. Este. Este es el que me interesa. Para poner uno más. ¿Cuál será bueno? Todos son de 180. Ah, voy a poner este. ¡Ey, Andrea! ¡Ey, Andrea! También te quedaste gris, Andrea. Y ahorita, fíjate, ahorita ya donaron algunas subs y ya salieron algunos, pero faltaste tú, fíjate. Faltaste tú. Bienvenida, Andrea. Hay canales de salseo que subieron sus videos y no les pasó nada. Lo voy a subir. Gente, me voy a arriesgar. Lo voy a subir sin censura. ¿Ok? Lo voy a subir sin censura. Lo voy a subir sin censura. Pero bueno, gente, no hay drama. Vas llegando, Andrea, y ya nos vamos. Bueno, me falta poco para terminar. Bueno, no poco, no, creo que es hasta el día 30. Pero bueno, gente, vámonos. Vámonos, vamos a terminar aquí, que ya tenemos las 3 horitas. Nos vemos en el siguiente stream. En el siguiente stream voy a tener la alerta de la... Sí, voy a poner la alerta. Voy a poner la alerta de la lámpara, ¿eh? Andrea, es que pícale a la campanita para que te avise ahí, pues, los streams. Voy a poner la alerta de la lámpara asesina en el siguiente stream. Vamos a seguir jugando Genshin. Vamos a terminar la parte 3 y parte 4 a los que les haga falta. Así que pasen buenas noches. Vámonos todos porque hay que trabajar mañana. Los de la escuela creo que ya salieron. Pero uno que es Godínez tiene que ir a chambear. Así que cuídense todos. Gracias por pasarse. Recuerden. ¿Qué les digo siempre? ¿Qué les digo siempre? ¿Qué les digo siempre? Cuídense. Cuídense las Paimon que solo les quieren robar el dinero. Nos vemos en el siguiente stream. ¡Sobres!